porque... Hola, buenas noches. Como sabéis, estos ciclos se están realizando desde Iniciativa Sevilla Abierta. Iniciativa porque tenemos este tipo de iniciativas, Sevilla porque buscamos una Sevilla menos ensimismada, más plural y más cosmopolita, y abierta es lo que pretendemos que sea, porque como somos 120 socios y seguimos 120 socios, vamos a tardar poco en cerrar. Lo que pretendemos es que lo que ustedes vean cuando salgan de aquí, bueno, primero que hay un tercer tiempo, como en el rugby, que nos tomamos una cerveza en el papelón, creo que se llama, ahí en la Avenida de la Constitución, y donde ponemos 5 euritos cada uno y tomamos varias cervezas con alguna tapilla y sobre todo seguimos dialogando de lo que aquí se ha hablado con los ponentes y bueno, pasamos un buen rato. Y segundo, esto nos cuesta dinero, poco, pero nos cuesta dinero, como somos 120 socios, tenemos muy poquito, pagamos 40 euros al año y el que le parezca bien, a la salida va a haber una caja que será como una especie de cajita esta de... Donde os podéis retratar lo que queráis. Nada más. Damos paso ya. Bueno, me pongo de pie para presentarme porque tengo poca voz y creo que así la proyecto mejor. Yo me llamo Teresa López Pavón, soy periodista, trabajo en el periódico El Mundo. Allí me encargo de coordinar la página web. Nosotros tenemos una página regional con la información de Andalucía y desde Sevilla se hace también la página local con la información de Sevilla. En Andalucía tenemos también una edición de Málaga donde tiene su propia página web. Ahora me dedico a la información en el formato digital, pero al fin y al cabo lo nuestro es contar historias con independencia del formato que en cualquier momento bueno, pues empleemos, ¿no? Además, la redacción del Mundo ha sido siempre una redacción pequeña, una redacción, digamos, donde la especialización ha sido un sueño, porque nunca se nos ha permitido. Somos pocos y no es un lujo para nosotros lo de especializarnos, ¿no? Hasta hace solo 2 años me he encargado, era jefa de la sección local de Sevilla. Y bueno, para nosotros es, como comprenderéis, un observatorio magnífico para ver un poco, digamos, todas las bondades y también todos los males de esta ciudad que tanto nos gusta, que tanto queremos y que algunas veces tanto odiamos precisamente por eso, ¿no? Porque conocemos sus luces y sus sombras, ¿no? Yo quiero agradecer que me hayan invitado a este ciclo y agradecerlo porque me parece que bueno, que es importante que haya gente siempre dispuesta a aportar, a ofrecer herramientas y también a escuchar, a abrir las orejas y a ser receptivos, ¿no? A lo que gente muy preparada, mucho, por supuesto mucho más formada que yo y con conocimiento mucho más directo de los problemas que vamos a abordar, las herramientas que esta gente que hoy está aquí nos pueda enseñar. Yo como trabajadora que he sido siempre de una empresa privada, para mí, lo comentábamos, nada más conocernos aquí ya hemos tenido un mini debate antes de subir aquí al escenario. Yo como trabajadora de empresa privada, para mí un expediente de regulación de empleo ha sido siempre la bestia, ¿no? Teníamos un miedo reverencial a ese acrónimo, ¿no? A ERE. Sin embargo, cuando desde la redacción del Mundo empezamos a trabajar en el caso Mercasevilla y en lo que luego se convertiría en el caso de los ERE, fuimos descubriendo que durante un tiempo en este país y en esta comunidad autónoma lo de que te incluyeran en un ERE era un chollo y no entendíamos muy bien. Yo lo recuerdo esa conversación perfectamente con mi compañero Sebastián Torres, que ha sido uno de los periodistas que ha investigado a fondo todo el proceso, todo el caso, y decíamos, bueno, ¿en qué momento? Nosotros, bueno, pues siempre vivimos en una profesión que está siempre en crisis, como el teatro, ¿no? Como donde estamos ahora. Se habla de la crisis del periodismo desde que el periodismo es periodismo, ¿no? Y entonces decíamos, oye, esto de los ERE no era algo malo. ¿Desde cuándo que te incluyan en un ERE se ha convertido en algo bueno? Y fue una reflexión que llevamos al papel y que aquel fin de semana
en medio de la vorágine de las novedades que había sobre el caso, quisimos abordar. Y es que descubrimos que las herramientas que la Administración había creado en su día para crear tejido productivo y tejido empresarial en una comunidad siempre con tantas carencias, precisamente de eso, de dinamismo, resulta que esas herramientas se estaban utilizando para destruir de manera sistemática e institucionalizada, destruir empleo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digamos, se había convertido, el paro se había convertido en una industria en sí mismo y había una serie de mediadores, de comisionistas, cuyo objetivo no era dinamizar, digamos, las comarcas donde el paro era más sangrante, sino todo lo contrario, sino hacer caja y ampliar su facturación. Y su facturación solo dependía de que efectivamente hubiera muchas empresas en crisis y si no estaban en crisis, pues se forzaba o se inventaba o se fingía que lo estaban, ¿no? Para digamos, dirigir el cañón de los fondos públicos, que entonces y ahora todavía era muy caudaloso, para dirigirlo en función de sus intereses a esas empresas que en un momento dado se iban a prestar a desviar parte de ese caudal de fondos a intereses pues muchas veces espurios y absolutamente ajenos al objetivo inicial de esos fondos, ¿no? para el que esos fondos habían sido creados. Esta sesión no va de corrupción, afortunadamente. Porque hablamos todos los días de ella, porque estáis probablemente incluso saturados de información sobre corrupción y porque estaríamos abocados a sucumbir a la melancolía, porque saldríamos todos diciendo aquí pues que esto no tiene remedio y que bueno y que nos vamos a tomar la cerveza, Pero yo estoy convencida de que el objetivo de los organizadores de este foro es precisamente el de, pues eso que os decía antes, ofrecer los testimonios de gente que ha estado, que está en contacto con los problemas de primera mano y que probablemente tiene herramientas o tiene soluciones que aportar. La alusión a la corrupción solo venía un poco para contextualizar y para que no perdamos de vista, que creo que es importante, que uno de los males precisamente de esta sociedad, como decía, a la que nunca le ha sobrado el dinamismo, al que nunca le ha sobrado la iniciativa ni las dotes de emprendimiento, ¿no? Pues probablemente le va a costar algunas décadas pasar esta página desgraciada, en la que lejos de fomentar ese emprendimiento y esas ganas, pues se ha fomentado una cultura de la paguita y se ha reconvertido personas que estaban en plenas capacidades, se han convertido en clases pasivas y en dependientes, ¿no? En clases dependientes. Creía que poner este enfoque era también importante antes de empezar a oír quizá un discurso más constructivo y de las personas que hoy nos acompañan. Os lo voy a presentar brevemente. Se trata de Alfredo Diego, de Diego Díez, que es magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla y miembro del Foro Judicial Independiente. Y de su currículum, que es extenso, a mí me ha llamado la atención el título de uno de los cursos que ha dirigido, bajo el título Medidas de agilización en la jurisdicción contencioso administrativa. Supongo que de colapso administrativo y de colapso en los órganos judiciales lo sabe todo, por experiencia directa, y probablemente también tenga algunas soluciones. Está con nosotros también José Luis García Molina, que es inspector de Hacienda y miembro de la Junta de Gobierno de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. Es desde 2008 inspector jefe de la Unidad Regional de Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales. Y estoy seguro que nos va a convencer de por qué tenemos que pagar impuestos y más impuestos y más impuestos y que lo hagamos además gustosamente.
Está también Valeriano Ruiz, que es catedrático de termodinámica de la Universidad de Sevilla, que es presidente del Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables y que nos suena mucho a los periodistas porque ha sido alcalde de Mairena del Aljarafe durante muchos años. ¿Cuatro nada más? Uf. Han parecido más. Hizo muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, poner en marcha el polígono industrial PISA, que conocemos todos, y Ciudad Expo también creo que... Y casó también a nuestro siguiente invitado, que se llama Francisco Pérez Camacho, que es presidente de la Fundación Clave del Sur, y que ha sido muchas cosas, entre otras, pues consejero delegado de varias empresas de promoción y de desarrollo, algunas de ellas de la Junta de Andalucía, también para el Gobierno Central. Y bueno, yo os doy la palabra, creo que habíamos decidido que abriera esta sesión Alfredo. ¿Se oye bien por aquí? Sí, bien. Buenas tardes a todos. Como ya les han comentado, mi nombre es Alfredo de Diego, soy magistrado y miembro de una de las asociaciones de jueces, de las cuatro asociaciones de jueces que hay en España, de Foro Judicial Independiente. Y en nombre de Foro quiero dar las gracias a Iniciativa Sevilla Abierta por habernos dado voz en este evento. Bien, el tema son cambio de las instituciones para favorecer el desarrollo económico. Como es obvio, a mí me toca el cambio en la justicia, en la administración de justicia. Para que la administración de justicia, el Poder Judicial, pueda realmente influir en el cambio y favorecer el desarrollo económico, es necesario que haya confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Y esa confianza solo se consigue si la justicia, si la administración de justicia es independiente y eficaz. Son los dos valores sobre los que me voy a mover. Independencia y eficacia. Esa independencia y esa eficacia, bueno, pues requiere de una serie de aspectos. Son varias las cuestiones que se podrían tratar, pero yo voy a ceñirme a cuatro pilares. La despolitización del Consejo General del Poder Judicial, la regulación de los indultos, la supresión de los aforamientos y el incremento del número de jueces. Como comprenderán, solo voy a tener tiempo para telegráficamente pues darles algunos datos y algunas referencias sobre estos cuatro aspectos. Comenzando con la despolitización del Poder Judicial. Vamos a ver qué es lo que dice la Constitución respecto de cómo se eligen los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ustedes saben, habrán visto en los periódicos, que se habla del cambio de cromos, que se habla de que el Poder Judicial está politizado, cuando en realidad no se refieren a nosotros, a los jueces, sino al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. Y vamos a ver qué es lo que dice la Constitución de cómo hay que elegir a ese Consejo General del Poder Judicial. Son 20 vocales más el presidente, pero fíjense ustedes, la Constitución dice que 12 entre jueces y magistrados. Y luego dice 4 abogados y otros juristas a propuesta del Congreso y 4 abogados y otros juristas a propuestas del Senado. Como ven, suman 20 vocales en total. El único gobierno que permitió que los 12 vocales de origen judicial fueran elegidos por jueces y magistrados fue el de Adolfo Suárez, el gobierno de la UCD. A partir de que llegó al gobierno Felipe González, la mayoría socialista, hubo un asalto político al Consejo. Un asalto político porque se decidió que todos, absolutamente todos los vocales del Consejo iban a ser elegidos por los partidos políticos. Los jueces no intervendrían, solo los partidos políticos. Llegó el gobierno de Aznar y en su programa dijo que se iba a volver al sistema originario de la Constitución, que 12 de esos miembros iban a ser elegidos por jueces y magistrados. Mintió. No cambió el sistema. Hizo una reforma de la Ley Orgánica de Maquillaje, pero mantuvo el que todos, absolutamente todos, también los 12 vocales de origen judicial, fueran elegidos por los
diputados y por el Congreso, perdón, por el Congreso y por el Senado. Llega después Zapatero, no le interesa cambiar el sistema, lo mantiene. Y llegamos al gobierno de Rajoy. Nuevamente en su programa dice literalmente que tiene la intención de cambiar el sistema porque considera que la independencia judicial está mucho más garantizada si esos 12 vocales judiciales, no los otros 8, sino los 12 vocales judiciales, si esos 8 vocales judiciales son elegidos por los jueces y los magistrados y no por los políticos. Obtiene mayoría absoluta, pero a diferencia y en contra de lo que dice en su programa, el señor Gallardón lo que hizo fue no solo mantener el sistema, sino dar una nueva vuelta de tuerca al sistema para que convertir al Consejo General del Poder Judicial en una especie de dirección general del Ministerio. En estos momentos, el Consejo General del Poder Judicial, los vocales del Consejo General del Poder Judicial han sido todos, absolutamente todos, nombrados por los partidos políticos. No nos representan a los jueces. Alguien puede pensar que qué interés pueden tener los políticos en designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El asalto al Consejo supone que el Consejo General del Poder Judicial, controlado por determinados partidos políticos, va a nombrar a todos los magistrados del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial propone, las propuestas obviamente luego se llevan a cabo, luego es el rey el que lo firma, pero quien propone y quien dispone es el Consejo, va a nombrar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial nombra a todos los presidentes de la Audiencia Nacional, tanto al presidente de la propia audiencia como a los presidentes de sus salas. Nombra a los presidentes de todos los tribunales superiores de justicia y a los magistrados de la sala civil y penal de todos los tribunales superiores de justicia. Y nombra a todos los presidentes de las audiencias provinciales. A estos cargos no se llega por antigüedad, se llega por designación del Consejo, que a su vez está nombrado por quién, ya lo saben ustedes. Esto de que 12 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean nombrados por los propios jueces y magistrados, supondría que al menos esos 12 vocales que no han sido elegidos por los políticos tendrían una cierta independencia porque no estarían vinculados a quienes les han nombrado, a sus padrinos. Esto no es un invento de los jueces, no es que los jueces queramos nombrar necesariamente a nuestros representantes en el Consejo General del Poder Judicial. No, mire, el Consejo de Europa, lo que pasa es que España a veces no sigue las líneas de Europa, el Consejo de Europa, la Carta Magna de los Jueces Europeos, Consejo Consultivo de los Jueces Europeos, ha dictado, es una carta magna, en esa carta magna se habla de que tiene que haber un órgano encargado de garantizar la independencia y que en todos los países se debe de crear un Consejo de Justicia, en nuestro caso tenemos un Consejo General del Poder Judicial, y dice literalmente que sea independiente de los poderes ejecutivos y legislativo. Y luego añade, el Consejo debe de estar compuesto bien en exclusiva por jueces o en su caso por una mayoría sustancial de jueces elegidos por ellos mismos. Cuando quieren, desde el gobierno, minar a Europa. Y cuando quieren, se ponen de perfil. Este es un caso en el que se ponen de perfil. Otro de los aspectos que son importantes modificar o que es importante modificar es el tema de los indultos. La Constitución dice que corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Bien, la regulación del indulto se encuentra en una ley de 1870. Ahí es donde están las reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Esa ley de 1870 fue reformada en 1988. Miren, solo para muestra un botón. La ley de 1870 exigía, en su artículo 30, que la concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en decreto motivado y acordado en el Consejo de Ministros que se insertará en la Gaceta. Ese artículo, que exigía motivación y no arbitrariedad a la hora de dictar un indulto, ese artículo fue modificado en 1988. ¿Para qué?
para suprimir la necesidad de que el indulto fuera motivado. Artículo 30, tras la reforma. La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto que se insertará en el Boletín Oficial del Estado. ¿Encuentran ustedes el término motivado que existía en 1870? No. ¿Quién gobernaba entonces? Hagan memoria. Pero de los indultos se han aprovechado todos, ¿eh? No solo el gobierno que lo cambió. ¿Alguna estadística puede servir? ¿Pasa la siguiente? Sí. ¿Alguna estadística puede servir? La fuente es el indultómetro. Si ustedes entran en Google y ponen indultómetro, aparecerá todos los datos sobre los indultos que se han ido dando, incluso en relación con los delitos en concreto. Yo les he puesto ahí algo simplemente orientativo para que tengan una idea. En la época de Aznar se llegaron a dictar casi 5 indultos diarios, incluidos los días festivos, ¿eh? En el año 2000, 1.744 indultos. En la época de Zapatero, aproximadamente 1,1 indulto al día, siempre contando los festivos, ¿eh? Y en la época de Rajoy, en estos dos, bueno, los dos últimos años que aparecen en el indultómetro, que son el 2012 y el 2013, más o menos también 1 y pico han sido los indultos que se han dado al día. Mire, el indulto supone una interferencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, una absoluta interferencia. Si estamos en un Estado de Derecho, un Estado democrático de Derecho, donde los jueces hemos facilitado todas las garantías para dictar una sentencia, y después de dictar esa sentencia, el Ejecutivo, por su propio imperium, con absoluta arbitrariedad, puede dejarla sin efecto, algo está fallando. Algo está fallando. No digo yo que en alguna ocasión la ley sea lo suficientemente dura como para que sea necesario hacer un ejercicio de gracia. Eso está previsto en el Código Penal. Los propios jueces, cuando dictan sentencia, si consideran que la aplicación de la ley, que no la pueden obviar, es, en este caso, desproporcionada, pueden proponer el indulto. Lo malo es que el gobierno, los gobiernos, dictan los indultos incluso en contra del Ministerio Fiscal, en contra de la opinión de los tribunales. Dos indultos polémicos, que todos ustedes recordarán, los dos son de la época del último gobierno. El tema de los Mossos d'Esquadra, 4 Mossos d'Esquadra catalanes fueron condenados por la Audiencia de Barcelona por torturar y maltratar a un hombre al que encima habían detenido por error. Está mal maltratar a un delincuente, pero a este es que encima lo habían detenido por error, en el año 2006. Bueno, el gobierno le dio 2 indultos. El primero, para reducir la pena a 2 años, en la confianza de que menos de 2 años no iban a entrar en prisión. La Audiencia de Barcelona decidió que en este caso, dado la relevancia, dado lo que había sucedido, entraban en prisión. Les faltaban escasamente 15 o 20 días para entrar en prisión cuando el gobierno volvió a darles un segundo indulto para reducir la pena de prisión a pena de multa. Otro de los casos también conocidos es el del kamikaze. Conductor kamikaze que causó un choque mortal en la A7 en 2003. Fue condenado a 13 años de prisión por la Audiencia de Valencia. Este es uno de los célebres de Gallardón, en el que se concedió un indulto que se modificó y se pasó de los años que había sido condenado, había cumplido muy poca pena, se pasó a modificarlo por una multa. No sé si recordarán el escándalo, porque resulta que casualmente el abogado del kamikaze era hermano de un tal Astarloa, del que seguramente se acordarán, dirigente del Partido Popular, y casualmente en el despacho donde trabajaba el tal Astarloa, que había defendido a este señor, pues también trabajaba un hijo de Gallardón. Lo sacó El País y todos los periódicos. Otro aspecto, los aforamientos. ¿Saben ustedes lo que significa ser un aforado? El aforamiento, además, últimamente se ha hablado mucho sobre ello. Aforamiento supone que determinadas personas, al ser enjuiciadas o investigadas y enjuiciadas, no van a someterse al órgano judicial del resto de los mortales, del resto de los ciudadanos. Hay unos aforamientos que están en la Constitución. Artículo 71 y 102 son el del presidente del gobierno,
los ministros, diputados, senadores que están aforados a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Cualquier delito que cometan estas personas, y digo cualquier delito, no solo los que cometan en el ejercicio de su cargo, sino cualquier delito, será enjuiciado por la sala segunda del Tribunal Supremo. Ejemplo, si mañana el presidente de gobierno le da una bofetada a su mujer, va a ser juzgada por la sala segunda del Tribunal Supremo. Si mañana uno de los ministros atropella a alguien y se da la huida, y se marcha, se da la fuga, va a ser enjuiciado por el Tribunal Supremo, no por otro tribunal. Estos aforamientos están en la Constitución. Sería preciso modificar la Constitución para hacerlos desaparecer. Pero, claro, el mimetismo de los estatutos de autonomía hace que esto mismo se traiga a todas las autonomías. Y en estos momentos, todos, absolutamente todos los presidentes de las autonomías, todos los consejeros y todos los parlamentarios de todas las autonomías están aforados, bien sea al Tribunal Supremo, bien sea al Tribunal Superior de Justicia. Solo por poner un ejemplo, y ya que estamos en Andalucía, pues el Estatuto de Andalucía afora al presidente del gobierno andaluz, lo afora a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Si mañana doña Susana cometiese algún tipo de delito, cualquiera, insisto, cualquiera, no en el ejercicio de su cargo, cualquiera, sería juzgada por el Tribunal Supremo, no por otro tribunal. Los consejeros y los parlamentarios, depende de dónde cometan el delito. Si lo cometen en el territorio de Andalucía, están aforados al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Si lo cometen fuera del territorio de Andalucía, están aforados al Tribunal Supremo. Cualquier delito, vuelvo a insistir, cualquier delito. Miren, hay alrededor de unos 10.000 aforados en España. Unos 2.300 son políticos. También les voy a decir una cosa, no quiero ocultarles. Los jueces y fiscales estamos aforados. Estamos aforados al Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Solo para los delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Si yo cometo prevaricación, me juzga el Tribunal Superior de Justicia. Si le doy una bofetada a mi mujer, me juzga el mismo tribunal que les juzgaría a ustedes. Exactamente el mismo. Por eso el problema del aforamiento no es solo ese privilegio del que piensan muchos ciudadanos que gozan determinados políticos, sino que es que lo gozan para cualquier delito. Quédense con esa idea. Y ahora se darán ustedes cuenta de la importancia que tiene para los políticos controlar el Consejo General del Poder Judicial. Pueden elegir a quienes les van a juzgar. De una forma indirecta, a través del Consejo, que va a nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, que son quienes les van a juzgar. Y también el Consejo General del Poder Judicial va a elegir al presidente del Tribunal Superior de Justicia y a los magistrados de la Sala Civil y Penal, que es la que les va a enjuiciar. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de aquí de Andalucía ha sido nombrado por el Consejo. Los magistrados de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia han sido nombrados por el Consejo, no por escalafón. Han sido nombrados de aquella manera. Y además, directamente, y esto hay mucha gente, muchas personas que no lo saben, los políticos eligen directamente a un magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Es propuesto por el Parlamento. Si eso no es una injerencia, que baje Dios y lo vea. El Parlamento andaluz propone una terna, obviamente hay un preferido, una terna entre los juristas de reconocido prestigio y demás, para que el Consejo nombre a uno de ellos. En todos los tribunales superiores de justicia de este país hay un magistrado en la Sala Civil y Penal que no viene de la carrera judicial, que viene del Parlamento correspondiente. Comprenderán que se den de tortas para nombrar a quienes les van a juzgar. Miren, en derecho comparado, y por si alguien tiene dudas, la fuente es un informe del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de la Ley Orgánica de junio del 2014, página 165. En ese informe se nos recuerda que en Portugal y en Italia no existe más aforado que el presidente de la República.
En Portugal ante el Tribunal Supremo y en Italia ante el Tribunal Constitucional. En Francia están aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros. En Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos no hay ni un solo aforamiento. Siguiente aspecto, el incremento del número de jueces. Mire, para tratar este tema he utilizado un informe de CEPEJ, que es una comisión para la evaluación de la eficacia de la justicia, que está dentro del Consejo de Europa también. Este informe, el último que hay, es del año 2014. Les digo que el informe toma datos del 2012, es el último que hay, pero se trata de numerosos países, tienen que hacer toda la evaluación, tienen que hacer todo el cómputo, y el último, del 2014, toma los datos del 2012. Por lo tanto, esto tienen ustedes que tener en cuenta que se refiere al año 2012. Vamos a ver cómo está el tema de reparto de justicia y demás. Miren, jueces. En España tenemos 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 21. Tenemos el honor de estar por debajo de Bosnia y Herzegovina, por ejemplo. Abogados. España cuenta con 285,5 abogados por cada 100.000 habitantes. Francia, 85,7. Alemania, 200. Portugal, 270. Y estamos por debajo de Inglaterra, que tiene 308, e Italia, 379. La media europea es de 139,5. Lo que quiero con esto es que vayan haciéndose ustedes una idea de la escasez de jueces, la sobretasa de abogados, la sobretasa de asuntos litigiosos que entran en los juzgados. En el año 2012 entraron en la justicia española por cada 100.000 habitantes 3.800, redondeando. Casos resueltos, más o menos los mismos, 3.800. La media europea se situó entre 2.492, unos 2.500, casos que entraron, y unos 2.460 casos que se resolvieron. Es decir, con la mitad de jueces resolvemos más casos, nos entran más casos, y resolvemos más casos que la media europea. España aporta al sistema judicial 27 euros por habitante. La media son 35 euros por habitante. Suiza, claro, ponerse en comparación con Suiza pues es difícil, 122 euros por habitante. Alemania, 103. Eslovenia, 80. Portugal, 43. Polonia, 35. Estamos por debajo de la media en la inversión en justicia. Eso por no decir que además luego lo que se invierte en justicia no se invierte adecuadamente. Porque si lo que nos hace falta son jueces que resuelvan, no es necesario crear más funcionarios. Esto es como si mañana en la sanidad pública se dijera, mire usted, es que hay retraso porque necesitamos cirujanos, y la consejería correspondiente dijera, bueno, pues vamos a contratar más camilleros. Y mire usted que los camilleros no solucionan el problema. Necesitamos cirujanos, no camilleros. Bueno, pues vamos a contratar anestesistas, que no, que lo que hacen falta son cirujanos. Bueno, pues la solución, en definitiva, la última ya, yo creo que los cuatro aspectos que les he dicho. Despolitización del Consejo General del Poder Judicial, como sistema de elección de los vocales mediante el sistema de un juez, un voto. De esos 12, no todos, 12. Regulación restrictiva y motivada de los indultos, segundo aspecto. Tercero, supresión de los aforamientos o restricción de los mismos, dejando vigente exclusivamente los constitucionales y para los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, no para cualquier delito. Y finalmente, incremento del número de jueces hasta acercarnos al menos a la media europea. Muchas gracias. Sí, a continuación es el turno de José Luis García Molina, inspector de Hacienda del Estado. Creo, no lo he dicho antes, creo que tenéis unas hojillas donde podéis anotar algunas preguntas por si al término de las ponencias tenéis queréis
profundizar en algo. Gracias. Bueno, mi nombre es José Luis García Molina, trabajo desde el año 2004 aquí en Sevilla, la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales. Desde el 2008 estoy destinado a una unidad de inspección de Aduanas e Impuestos Especiales y con anterioridad, pues del 2004 al 2008, ejercía también funciones dentro de la misma dependencia, pero en el ámbito de la intervención de impuestos especiales y en la oficina técnica, ¿no? Y bueno, el motivo de, o sea, fundamentalmente de lo que voy a abordar en mi presentación va a ser el tema del fraude, aunque bueno, quería hablar un poco del sistema tributario en su conjunto y tal, pero dedicándome al aspecto de más o menos de lo que trabajo, ¿no? Quería también recomendar, para no me llevo ninguna comisión ni nada, pero es un libro de un compañero, miembro también de la organización, que ha sido secretario y portavoz nuestro de la Asociación de Inspectores, que ha publicado un libro muy interesante sobre el tema de los impuestos, todo el tema de fraude, de la PSICAP, de módulos, de las facturas falsas, de la crisis de nuestro sistema fiscal, y que recomiendo pues, a la gente que le puede interesar. Hacienda Somos Todos se llama, ¿no? De vez en cuando, últimamente, pues se la ha visto en los medios. Y bueno, la verdad que con tantas referencias en la actualidad a todos los temas fiscales, lo tiene un poco complicado hacer la presentación, porque no sabía posiblemente alguno de los temas que salgan en las preguntas que posteriormente se puedan hacer, ¿no? Y bueno, agradezco la invitación y los consejos de esta mañana, porque yo tenía la presentación como para estar aquí hablando varias horas y me ha obligado a recortar un montón y dejarlo mucho menos tiempo, ¿no? Y quería empezar por una frase que creo que tiene mucha importancia en relación con el fraude, ¿no? Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Entonces, pienso que es algo que es muy importante en el tema de lucha contra el fraude y lo que estaba comentando anteriormente la presentadora Teresa en relación con la corrupción, ¿no? Y el fraude y corrupción que vemos en el ámbito por parte de dirigentes políticos o por parte de personas de mucha relevancia y la corrupción que se produce también en el punto de vista del gasto público, ¿no? Entonces es difícil tratar de convencer a la gente de que hay que pagar impuestos cuando no se da ejemplo, ¿no? Entonces por eso quería resaltar esa frase. Quería empezar por el tema, también por la Constitución, un par de artículos. En primer lugar, el artículo 1 de la Constitución, que establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, ¿no? Como consagración de este, en el artículo 9, además, establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Se consagra en la Constitución, en el artículo 1 y el artículo 9, el estado de bienestar, que luego se desarrolla posteriormente. En el ámbito del sistema tributario, hay un artículo, el artículo 31, que establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. En el mismo artículo establece las dos vertientes de la política fiscal, por una parte el ingreso y por otra parte el gasto. El gasto público se realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficacia y eficiencia. Si la vinculación entre los ingresos y gastos no se produce exclusivamente por el hecho de que los ingresos son necesarios para financiar los gastos, sino quería resaltarlo también por el tema de la legitimación que comentaba anteriormente. Es decir, muchas veces se dicen que ¿para qué pagamos impuestos con lo que se está haciendo con el cómo se gasta, ¿no? Entonces quería relacionar los dos aspectos. La Constitución establece, por tanto, unos principios del sistema tributario, que serían el principio de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio, el principio de capacidad económica y el principio de generalidad, ¿no? Dichos principios se predican de todo el sistema tributario en su conjunto, no necesariamente de cada uno de los impuestos que lo integran. Puede haber impuestos que sean proporcionales y no necesariamente progresivos. Como sabemos, la potestad tributaria se atribuye no solo al Estado, sino también tenemos las comunidades autónomas y las corporaciones locales en la Constitución, ¿no? Se establece un sistema tributario muy complejo, en el que tenemos los tributos del Estado, que serían los que estarían representados en esta que conocemos más habitualmente, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades, el IVA. La renta, el IRPF, supone pues, un 40% de la recaudación. Si a esto añadimos además el ámbito de las, que es un tipo de impuesto, que serían las cotizaciones sociales, una gran parte de los impuestos están recayendo sobre las rentas del trabajo, ¿no? En torno a un 70% supondría que recaen sobre las rentas del trabajo.
Aparte de los impuestos del Estado, tenemos los impuestos de las comunidades autónomas. Dos tipos. Por una parte, los tributos propios de las comunidades autónomas y, por otra parte, los tributos cedidos por parte del Estado, que serían el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y, por último, los impuestos de las corporaciones locales. Entonces, tenemos que nuestro sistema tributario realmente peca un poco de falta de sistematicidad, sino que es un conjunto muy heterogéneo de impuestos en los que fallan muchas veces las relaciones entre los distintos impuestos y se plantean problemas, como es por ejemplo, en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es algo conocido, ¿no? En el que tenemos ahora actualmente un carajal en el que existen 20 regímenes distintos. Es decir, cada comunidad autónoma tiene su propio régimen de tributación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, más en el País Vasco que existen tres regímenes, porque es uno por cada una de las provincias, las haciendas forales, más el de la comunidad autónoma de Navarra, y luego el régimen establecido por parte del Estado para los no residentes, que se le acaba de cargar también el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Se establecen unas diferencias brutales en el ámbito de impuestos sobre sucesiones y donaciones entre lo que se está pagando en una comunidad autónoma, como sería la Comunidad Autónoma de Andalucía, respecto de lo que se paga en otras comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, donde prácticamente no se paga. Y supone problemas de deslocalización de capitales, deslocalizaciones reales o deslocalizaciones ficticias, ¿no? Y ha supuesto además una carrera en diversas comunidades autónomas en la bajada de esos impuestos, con una pérdida recaudatoria para todos, y que estamos perdiendo. Lógicamente, yo no defiendo, como decía antes Teresa, de que hay que pagar y pagar. Bueno, yo lo que percibo son rentas del trabajo. Entonces, lógicamente, soy de los que sufre los impuestos como el que más, ¿no? Y considero que hay que pagar los impuestos, lógicamente defiendo que hay que pagar los impuestos, pero considero que los impuestos tienen que ser más bajos, ¿no? Que lo mismo en determinados ámbitos que nos pasamos. En el ámbito de las rentas del trabajo se paga demasiado, mientras que hay otro tipo de rentas que escapan del control y donde se está pagando, no se está pagando con justicia, ¿no? Y en relación con lo de sucesiones y donaciones, pues es excesivo lo que se está pagando en Andalucía, porque está recayendo sobre las clases medias y además se plantean problemas de equidad, porque es decir, luego además el impuesto establece una serie de exenciones y no paga todo tipo de riqueza, y realmente quien tiene mucha riqueza pues no está pagando como debería el impuesto, ¿no? Y en otras comunidades autónomas, pues quizás el tema este de impuestos sobre sucesiones y donaciones o la progresividad fiscal del impuesto sobre la renta, que es superior en la comunidad autónoma de Andalucía respecto de otras comunidades, aquí donde se paga el tipo marginal más alto, pueda tener también relación con el hecho de que del retraso de Andalucía económicamente y de que no acabe de prosperar, ¿no? Aquí quería representar, es decir, la brecha fiscal que se produce con la crisis a partir del año 2007. Se produce una caída brutal de los ingresos y un incremento del gasto. Entonces, se va generando un déficit cada vez mayor, ¿no? Dicha caída de impuestos de recaudación de los impuestos se ha producido en todos los impuestos, tanto en el impuesto sobre la renta, como en el impuesto sobre sociedades, como en el impuesto sobre el IVA, con transmisiones patrimoniales y tal. La caída de ingresos se ha producido en mayor medida en España respecto del resto de los países de Europa, donde no se ha producido esta caída tan brutal. Y lo que teníamos aquí, lo que pasaba es que teníamos un sistema tributario que funcionaba bastante bien en una burbuja especulativa que teníamos en el tema de la burbuja inmobiliaria, porque recaudábamos mucho como consecuencia de esa burbuja. Es decir, por ejemplo, en el impuesto de transmisiones patrimoniales que cobran las comunidades autónomas, es un impuesto que se grava por cada transmisión y que se va grabando acumulativamente, aunque no haya aumento de valor, no exista realmente un aumento de valor, no existe un incremento del Producto Interior Bruto. Es decir, por ejemplo, cuando se produce la venta de una vivienda, había que pagar un 7%, ahora es superior. Si tú resulta que tú eres un particular, o sea, una empresa, por ejemplo, tiene su IVA soportado y el IVA repercutido, es un bien de inversión, y va a descontarse el impuesto que ha soportado en unas adquisiciones y tal, pero una persona física, respecto de lo que es su vivienda, que es su principal bien de inversión, pues no actúa de esa forma. Entonces, si tú comprabas un piso y pagabas un impuesto del 7% y por lo que fuera, al día siguiente tenías que deshacerte de esa vivienda porque te trasladabas o tal y tenías que venderlo, pues ese impuesto se incorporaba en tu coste y o lo vendías por más, ya incorporando ese,
o le estabas perdiendo. ¿Qué pasaba? Que había una burbuja en la que se iba vendiendo, se vendía por más, y conforme iba dando vueltas la rueda un piso, pues eso, las comunidades autónomas iban sacando dinero. O sea, que le interesaba que esa burbuja especulativa, esa burbuja inmobiliaria, pues fuera creciendo, porque de esa burbuja inmobiliaria se producía una burbuja fiscal, que suponía un aumento de la recaudación muy por encima del crecimiento del Producto Interior Bruto. Todo esto estalla con la crisis, que aquí en España pues se tarda en reconocer que se produce esa crisis, pero ya se estaba viendo en la caída de impuestos que se estaba produciendo desde el año 2007, en el impuesto sobre el valor añadido, por ejemplo. El impuesto sobre la renta es el último que cae, pero cuando se produce ya, empieza el paro masivo, pues lógicamente la recaudación del IRPF pues también cae. Esto es que se ve muy mal. Bueno, es una... A ver. Sí, lo que comparaba, se trataba de comparar, es decir, los impuestos, como el sistema tributario español, que tiene teóricamente tiene unos tipos impositivos altos, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es del 52%, el tipo marginal más alto, y en algunas comunidades autónomas, como he señalado anteriormente, en el caso de Andalucía o Cataluña, hasta un 56%, hasta un 56%, muy por encima de la media europea, por encima de la mayoría de los países, tanto en el IVA, en sociedades también tenemos la tributación más alta, sin embargo, la recaudación de los impuestos es muy baja. Entonces, ¿por qué se produce esa...? Cuando nosotros tenemos los impuestos más altos, ¿por qué recaudamos tan poco, no? Entonces, por una parte está el problema del fraude, por otra parte, pues esto, no me acuerdo exactamente de qué año son los datos, pero por una parte se produce el problema del fraude, por otra parte, el tema de la multiplicidad de exenciones y de bonificaciones, de deducciones, que hace que los tipos nominales pues no se correspondan con los tipos efectivos de gravamen que finalmente se soportan. Bueno. Entonces, aparte de los problemas que plantea nuestro sistema tributario, que os he señalado, de descoordinación de algunas cosas, de problemas de... se agravan como consecuencia de la crisis, ¿no? Entonces, nos encontramos con un sistema fiscal actualmente que está en crisis total, ¿no? Con problemas de equidad interpersonal, problemas de equidad interterritorial, como es el tema de las sucesiones y donaciones, con un problema de fraude fiscal muy considerable, con insuficiencia de ingresos para sufragar los gastos públicos necesarios, y a este respecto pues se producen varias alternativas posibles, ¿no? En el ámbito de, en el Fondo Monetario Internacional nos habían recomiendan encarecidamente la reducción de los salarios, y recomiendan también que se produzca una devaluación fiscal en el sentido de trasladar la carga impositiva de las cotizaciones sociales a trasladarlo a la imposición indirecta. El problema que tiene es cierto que la brecha que existe entre el salario que percibe un trabajador y lo que le cuesta a la empresa es una diferencia muy grande, y eso dificulta la posibilidad de la contratación, eso es cierto. Pero, y quizás sería bueno trasladar esa carga fiscal parte a la imposición indirecta, pero lo que pasa que también es cierto que eso ha producido, y cuando se produjo la subida del impuesto sobre el valor añadido en el año 2010 y el 2012, se produjo una caída del consumo, y entonces produce una disminución también de la recaudación finalmente. Entonces es complicado, y tratar de decir aquí qué es lo que es necesario para poder crecer, pues es complicado, pero sí podría apuntar en el tema de la reducción de las cotizaciones sociales. Y otras, las reducciones en otro tipo de cuestiones, como serían reducir costes, los costes energéticos o costes de transacción, costes contractuales, que podría tener mucha importancia el tema de la justicia, del colapso de la justicia que se produce y tal. En otro tipo de medidas que sería importante a este respecto mejorar, ¿no? Y quería pasar al tema del fraude. Sobre el fraude, no sé exactamente a qué hora hemos empezado, cuánto tiempo me queda y tal. Tengo que ir abreviando. ¿Eh? Llevo 15 minutos, entonces tengo que correr. 5 minutos más. Vale, 5 minutos más. Bueno. Vale, respecto del fraude, existen diversos conceptos a este respecto, ¿no? Es decir, por una parte tenemos lo que es la economía sumergida,
que sería la economía, una economía que sería legal, una economía en principio lícita, una actividad empresarial lícita, pero que no está tributando, que no aparece por ningún sitio registrada por problemas fiscales de no pagar impuestos o también por problemas administrativos. Junto a ello tendríamos lo que sería la economía claramente ilegal, las actividades ilícitas, ¿no? Y el concepto de fraude fiscal sería un concepto más amplio, porque no solo hay la economía sumergida, sino también las cuotas que dejan de pagar, los impuestos que dejan de pagar empresas que existen formalmente, y por tanto el concepto de fraude fiscal es un concepto más amplio. Respecto de la magnitud del fraude, pues no existen ningún estudio oficial, existen una pluralidad de estudios a este respecto, pero ninguno es oficial, hablan de magnitudes que podría ser en torno a un 20 o un 25%. No se trata tampoco de discutir exactamente cuánto es, porque en cuanto que se trata de economía sumergida y se trata pues de hacer como hace otra gente, que si ha crecido a tanto y no estamos en un 30%, incluso que te distribuyen por comunidades autónomas o por provincias, me parece que es algo que no tiene ningún sustento el poder defender ese tipo de planteamientos. Es cierto que el fraude sí podría estar en eso, en torno a un 20 o 25, no vamos a discutir, y por encima de lo que existe en los países de nuestro entorno. En cuanto a los efectos del fraude, pues claramente ya lo hemos señalado en parte, ¿no? Supone pues una pérdida de la recaudación, una pérdida de equidad del sistema, provoca una distorsión del mercado con una competencia desleal entre los que están los que no pagan los impuestos respecto de los que están pagando, ¿no? Entonces, a este respecto, por ejemplo, hay un caso concreto de aquí de la economía sevillana, de la economía andaluza, una operación que se produjo en el tema de fraude de IVA en el sector de hidrocarburos, que salió en prensa hace un tiempo, en el año 2013, de una empresa catalana. Escribí un artículo a este respecto, porque bueno, tenía cierto conocimiento y tal, y dentro de lo que podía contar, que podéis encontrar fraude a todo gas si ponéis en internet, porque explica un poco lo que es el fenómeno este, ¿no? Entonces, una empresa catalana, operador petrolífero, que montaba a través de unas empresas testaferros aquí en Andalucía, que comienzan a vender el producto, el hidrocarburo, sacándolo de los depósitos fiscales, vendiendo a los almacenes fiscales y a las estaciones de servicio a un precio inferior al de mercado, porque se están comiendo directamente el IVA, ¿no? Entonces pueden vender un poquito más barato porque no están pagando el IVA, ningún IVA, porque bueno, cuando ellos sacan, eso es el mecanismo del impuesto, es un poco complicado explicarlo, el producto que sale del depósito fiscal, cuando ellos lo compran con exención del impuesto, y por tanto, al vender, todo el impuesto que repercuten deberían ingresarlo. Pero lo que hacían pues era presentar unas declaraciones fiscales similares a las que sería de cualquier otra empresa, con un IVA soportado, un IVA repercutido, con una cuota que le sale a ingresar, pero inventándose ese IVA soportado que no habían soportado realmente. Y lo que hacían era venden un poquito más barato y van comiendo cada vez más mercado, de tal forma que provocaban un daño importante a las gasolineras y a los almacenes fiscales, a los distribuidores de gasóleo a domicilio en Andalucía, comiendo una cuota de mercado muy importante en perjuicio de la competencia, de los que actuaban legalmente en la competencia, ¿no? Y que provocaba a su vez otros efectos, porque muchas veces esto, para tratar de competir, pues trataban de defraudar, y al final lo mismo se veían obligados a defraudar en otro impuesto, el impuesto sobre venta minorista de determinados hidrocarburos, como si recordaréis que desapareció hace un par de años. En relación con, es decir, el fraude fiscal, quería señalar un par de ideas. Bueno, es un comportamiento racional desde un punto de vista, desde un punto de vista económico. Es decir, es una comparación entre un análisis, la persona que defrauda realiza un análisis coste-beneficio. Beneficio, que es lo que me ahorro yo por defraudar, lógicamente el impuesto que deja de pagar, y por otro lado el coste. El coste sería, por una parte, es decir, la probabilidad de que me pillen, la sanción que me impondrían en el caso de que me pillen, y por último la probabilidad de que sea efectiva esa sanción, ¿no? Entonces, muchas veces se habla, es cierto que cuando el impuesto cuando tenemos un impuesto muy alto, hay un mayor incentivo a defraudar, ¿no? Se dice, si se bajan los impuestos, eso supondrá que haya menos fraude. Bueno, hay que alterar también los otros ámbitos de la ecuación, porque entonces todo se iguala. Sería necesario incrementar la posibilidad de que se impongan las sanciones, sería necesario incrementar las sanciones a imponer y, por último, sería necesario incrementar, es decir, el hecho de que se haga efectivamente sobre el patrimonio la imposición de la sanción. Y a este respecto, pues tiene mucha importancia el tema de los paraísos fiscales. Es decir, el hecho de que existan territorios
territorios en los que se puede escapar esa pues dificulta que podamos perseguirlos. Y a este respecto, en relación con los paraísos fiscales, se echa un poquito. En los paraísos fiscales supone no solo la evasión fiscal, sino que se están realizando, se está amparando, se produce blanqueo de capitales de todo tipo de actividades delictivas, como sería la droga, se estaría financiando el narcotráfico, como ha salido ahora en relación con lo de la lista, con la lista Falciani, ¿no? Es muy difícil acabar con los paraísos fiscales que existan en determinados sitios, pero lo que es increíble que exista dentro de la propia Unión Europea y que un presidente de Luxemburgo, que podría ser calificado como paraíso fiscal, pues sea el presidente de la Comisión Europea actualmente, ¿no? Entonces, a este respecto, es necesario luchar contra los paraísos fiscales y tiene que haber una lucha coordinada de todos. En cuanto, es decir, hasta ahora los mecanismos que se ha utilizado, hay un modelo de convenio de la OCDE que no ha sido suficiente y lo que es necesario es otros instrumentos. Y la verdad que lo que se ha servido ha sido, por ejemplo, la persecución que se ha hecho por parte de algunos países, la persecución judicial a los bancos que han colaborado en el fraude fiscal por parte de los Estados Unidos contra los bancos suizos o la persecución que se ha realizado por parte de Alemania. Y luego un modelo de convenio, un modelo de el modelo FATCA, que también le ha instalado. Lo han comenzado los americanos y que se está importando a todo el mundo, que se trataría de que exista un intercambio automático de información y no como existía anteriormente, en el cual es necesario, en virtud de un requerimiento individualizado de información, que supone que tú ya tienes. Porque es difícil, y porque además cuando existe un paraíso fiscal, no solo existe un paraíso fiscal, sino que se utilizan varios paraísos fiscales, ¿no? Y complicaba enormemente la persecución de los delitos fiscales, la persecución de encontrar dónde está el dinero y poder descubrir todo, ¿no? También sería necesario adoptar medidas, porque no solo las que se puedan adoptar en el ámbito internacional, sino también hay medidas que podemos adoptar, en España. Y nosotros, en el ámbito... La organización pues ha propuesto algún tipo de medidas como sería privar de personalidad jurídica las sociedades que hayan sido constituidas en paraísos fiscales o que tengan personas, es decir, que estén integradas por personas o entidades que sean residentes en paraísos fiscales, privar a los actos que hayan realizado esas sociedades, que realicen esas sociedades en España, privarles de eficacia jurídica. Somos eficientes, parece un poco, lo que quería decir con somos eficientes en la lucha contra el fraude es desde el punto de vista de los recursos que tenemos. Es decir, los recursos que tenemos en España se dedican, pues igual que pasa con la justicia, mucho menos que lo que se dedica en los países de nuestro entorno. Es decir, por 100 euros recaudados, solo nos gastamos 0,86 en lo que cuesta la administración fiscal. En cuanto al número de empleados de la agencia tributaria, es una tercera parte de lo que existe en los países de nuestro entorno. Y el dinero que se dedica del Producto Interior Bruto es mucho menor. Lógicamente, no quiero ser triunfalista y hay mucho que hacer en la lucha contra el fraude, ¿no? Porque, como he comentado, es decir, cada año hemos ido incrementando los resultados obtenidos, se ha producido un incremento de los resultados obtenidos, pero en el ámbito del punto de vista de lo que hay, del porcentaje de fraude que hay, pues consideramos que realmente no ha habido ninguna variación, no ha habido muchas variaciones. Es cierto que en el año 2012 se produjeron diversas circunstancias. Por una parte tenemos el tema de la amnistía, que lógicamente es un palo para la conciencia, lo hemos criticado normalmente, consideramos que es un palo para la conciencia fiscal, y se produjo a la vez la ley 7/2012, una ley de lucha contra el fraude, que consideramos que es una de las leyes más avanzadas que se han producido hasta ahora. Pero, como digo, es necesario. José, me cuesta mucho cortaros, pero vale. Vamos. Voy terminando. Bueno, quería comentar simplemente, como había dicho al principio, soy representante de la Asociación de Inspectores y pues llevo mucho tiempo trabajando en el tema de estudiar qué medidas son necesarias para luchar contra el fraude. Presentamos un documento que está en nuestra página web, al que se puede acceder en junio de este año pasado. Que se presentó a los distintos partidos políticos, se presentó a los medios de comunicación y se ha presentado al Gobierno una propuesta de estatuto de la agencia tributaria, una propuesta de administración tributaria en red para tratar de simplificar los costes que supone la existencia de esta pluralidad de administraciones tributarias y, por último, en el tema del ámbito de la reforma tributaria, pues realizamos ciertas alegaciones y eso. Si pasamos a la última, un segundo. En varias cuestiones, por ejemplo, la necesidad de un procedimiento especial para luchar contra fraudes organizados por organizaciones más complejos, ¿no?
acabar con el régimen de módulos, que consideramos que es un nido de facturas falsas, la creación de un órgano anticorrupción, la potenciación de la policía fiscal, la limitación de los pagos en efectivo y el favorecer la utilización de los medios electrónicos como medio de pago, porque, por ejemplo, también la operación esta de pasta fresca que salió hace poco se veía que es importante a este respecto, modificaciones en el Código Penal de tal forma que suponga el ingreso en prisión de los culpables de delito fiscal, el tema también de la prohibición, por ejemplo, de los indultos en el ámbito de la delincuencia económica, de los delitos fiscales, y por último, quería señalar, simplemente volver otra vez al principio, que la mejor medida que considero que es necesaria para luchar contra el fraude es convencer de que son necesarios pagar los impuestos. Y para ello pues es fundamental el ejemplo, en el ámbito de los ingresos públicos y en el ámbito de los gastos públicos y de la administración racional de los gastos públicos. Muchas gracias y perdona que me haya alargado un poco. Muchas gracias. Es el turno ahora de Valeriano Ruiz Hernández, presidente del Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables y catedrático de Termodinámica de la Universidad de Sevilla. Buenas noches, muchas gracias a Iniciativa Sevilla Abierta por invitarme a esto. Bueno, vamos a ver, yo he tratado de ceñirme a las indicaciones del organizador y no hablar, por ejemplo, de energía solar, ni de energía de la biomasa, ni de eólica, que es a lo que me dedico ahora y a lo que se dedica el centro que no presido, sino dirijo. Me han quitado de presidente y ahora solo soy director general. Entonces, bueno, pues no voy a hablar de esto nada más que puntualmente después, ¿no? He tratado de ceñirme al título que yo he entendido que significa: ¿qué propongo yo como cambio de mentalidad en las instituciones y en la sociedad para conseguir mejorar la situación económica de Sevilla? Entonces, la primera pregunta que yo me tuve que hacer es decir, bueno, ¿estamos hablando de Sevilla o estamos hablando del área metropolitana de Sevilla? Como yo vivo en Mairena y encima se ha dicho por aquí que fui alcalde 4 años, pues claro, esa disyuntiva para mí tenía mucha importancia. Porque no es lo mismo el área metropolitana de Sevilla que Sevilla, os lo aseguro muy bien. Bueno, me he quedado con Sevilla, pero algunos toquecillos respecto del área metropolitana tendré que hacer, como es natural. Bueno, mi punto de partida era ese. Parece que todo el mundo estamos de acuerdo que aquí pasa algo, en Sevilla pasa algo. De hace tiempo aquí no hay el dinamismo empresarial que hay en otras zonas de España, en otras ciudades de España. Entonces, yo creo que está magníficamente bien que una organización como esta se plantee preguntarse por qué. Es el primer paso para solucionar algo, saber qué está pasando, por qué está pasando. Hay que analizar. Yo tengo la deformación del científico, del investigador, que claro, lo primero que hace ante un problema científico es preguntarse cuál es el problema. Y luego ya veremos si somos capaces de solucionarlo o no, pero primero saber cuál es el problema. Entonces, efectivamente, bueno, eso tiene la clara repercusión en el paro, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me lo he planteado así. Como me lo he planteado así, pues he empezado por decirme ¿qué tiene que hacer la sociedad sevillana? Pues lo primero de todo es dejar de pensar que Sevilla es el centro del universo, vamos. Lo primero de todo. Sevilla es una ciudad maravillosa, los sevillanos son una gente muy simpática, muy trabajadora. Hay muchos buenos científicos, técnicos, humanistas, juristas, etcétera, etcétera. Magníficos en Sevilla, magníficos. Y a pesar de eso, aquí pasa algo. Bueno, pues yo lo que creo que lo primero de todo es ese cambio de mentalidad. Entonces, mi mensaje primero es muy sencillo. Sevilla y los sevillanos tienen que cambiar de mentalidad y dejar de pensar como se piensa, que los demás tienen la culpa de todo y que cada uno de nosotros no tiene culpa de nada, que todo esto es porque los catalanes, los no sé quién y no sé cuánto, nos tienen acogotados, o el gobierno central o la Junta de Andalucía o quien sea, y nunca tiene uno la culpa de nada. Entonces, yo, primer mensaje,
a la sociedad. La sociedad tiene que cambiar de planteamientos. Tiene que darse cuenta que la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, empezando por mí. ¿Vale? Segundo, a las administraciones. Los ciudadanos piensan que la culpa de todo la tienen las administraciones. Y desde luego tienen mucha responsabilidad. La palabra culpa no me gusta. Para eso están los jueces, ¿no? Que son los que deciden si algo, alguien tiene culpa o no tiene culpa. Yo no soy capaz. Veo que, por cierto, que es un oficio tremendamente difícil. Lo veo, lo mío es facilísimo. Concebir un cacharro y que encima funcione, eso es extraordinariamente fácil. Juzgar, hostia, eso sí es que es complicado. Bueno, pues como decía, lo primero de las administraciones, que no creo sean culpables, pero sí responsables, es tomar conciencia de los problemas reales que tiene la sociedad. Tomar conciencia. Os cuento una anécdota. Como los demás han intervenido con 20 minutos así, yo pensaba que eran 10, me da tiempo a contar incluso alguna anécdota. Cuando yo entré al alcalde de Mairena, cité a los empresarios de la aceituna de mesa. Euroliva, Promoliva, Olispain, al despacho. Hablé con ellos, tenían un problemilla con medio ambiente y les ayudé a resolverlo. Problema que era un disparate desde el punto de vista del lado del medio ambiente. A mí no me van a dar lecciones de medio ambiente a esta altura y en aquella época tampoco. Bueno, pues cuando yo les oí hablar a ellos, naturalmente me ofrecí a que me contaran sus problemas y ver si les podía ayudar. Y yo, ingenuo de mí, un pobre profesor de universidad tratando de ayudar a un empresario tan importante como aquellos. Cuando yo vi aquello, me quedé verdaderamente preocupado. Se fueron y yo me quedé muy preocupado, porque la mayor parte de los puestos de trabajo de Mairena dependían de esas empresas. Y hostia, como a este señor, no voy a decir el nombre, se le ocurra llevarse su fábrica a Túnez, por ejemplo, o a Marruecos, pues no vea la que se lía aquí en Mairena. ¿De acuerdo? Conocer el problema real. Y de ahí me salió clarísimamente que había que diversificar aquella actividad económica del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Resultado, el PISA. Resultado de aquella toma de conciencia del problema real, el PISA. ¿Lo han entendido? Ah, el PISA es el parque industrial y de servicio al Jarafe. Mi primer fracaso como alcalde. No conseguí quitar la palabra polígono, que era lo que yo pretendía. Ahora dicen el polígono PISA. Y me siento frustradísimo, como comprenderéis. Pero es la pura verdad, me siento frustrado. Bueno, desde luego, a mí me enfada mucho eso de que todos los partidos políticos, todas las administraciones, lo que hacen es echarse las culpas unos a otros. Nunca nadie tiene la responsabilidad del asunto. Nunca. Entonces, eso es otra de las cuestiones que tienen que considerar las administraciones, que cuando entran en una administración se tienen que olvidar de echar la culpa al vecino. Os lo aseguro que también lo viví. Cuando venía un ciudadano a verme, es que yo le voté a usted. Ni yo sé si usted me votó ni me importa un pimiento, porque yo hoy en este momento me siento alcalde de todos y además por supuesto voy a actuar como tal y me da lo mismo saberlo. Creo que los programas electorales y los programas de gobierno no se piensan para cumplirlos, se piensan, no sé para qué, porque los ciudadanos al final no son tan tontos y se dan cuenta de que tal cosa se puede cumplir y tal cosa no se puede cumplir. Y efectivamente, ¿cuál es el resultado? Que casi nunca se cumplen. Entonces, bueno, esta es otra cuestión fundamental. Rendición de cuentas. Yo no sé, a nuestra democracia le falta eso. Al terminar la legislatura, yo creo que sería fundamental que el que ha tenido el poder esa legislatura tiene que dar cuentas de lo que ha hecho esos 4 años, ¿no? Fundamental. Escribirlo es fantástico, os lo aseguro. Escribirlo, eso, fantástico. Es cuando uno se da cuenta de verdad de las cosas. Por supuesto, hay instrumentos que van constituyendo las administraciones
y ya se ha visto en el caso de la justicia o en el caso de la hacienda, cómo muchos de esos instrumentos ni funcionan ni van a funcionar nunca porque están manipulados, por supuesto es clave que no haya tantos instrumentos, tanta burocracia, ¿no? Desde luego menos hablar y más hacer, eso también lo creo, y la gran panacea, para mi opinión, para la creación de empleo en el ámbito, en un ámbito como por ejemplo Sevilla, es conseguir de una vez ya, la célebre ventanilla única. Os digo que lo sé por el ámbito en el que yo me muevo, el ámbito en que me he movido durante mucho tiempo, que es de las energías renovables, y yo sé muy bien lo que pasa, hasta el punto de que alguien quiera hacer una instalación de energía solar, ¿qué digo yo?, en las cabezas de San Juan, y llega el funcionario municipal y dice que aquello causa mucho impacto visual, y entonces prohíbe el que se haga la instalación. Pero es que además de ese permiso tiene que pedir el de la Junta, el pandemonium, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las cuestiones que las administraciones tendrían que hacer, porque me creo fundamentalmente eso. La misión principal de cualquier administración es facilitar las actividades de los administrados, no ponerle dificultades. Lamentablemente, si no pensáis vosotros todos los días cuando os levantáis en vuestro municipio y os tropezáis con cualquier policía local, por ejemplo, este hombre está mentalizado para poner dificultades a los ciudadanos, en vez de para facilitarles las cosas. Os lo aseguro. Sé bien lo que digo, he sido alcalde, 4 años. Yo era el jefe de la policía, Y las policías de Mairena sabían muy bien lo que me gustaba a mí. Y trataban de cumplir. Alguna vez fallaban un poquito, claro, pero no pasa nada. Lo importante es el sentimiento general. Esa idea principal que creo yo que es la que deberían tener todas las administraciones, en lo concreto, en la actividad económica, yo entendí, como he dicho antes la anécdota de los de las aceitunas, que lo que había que hacer era facilitar a los empresarios un suelo industrial adecuado, unas condiciones adecuadas, etcétera, etcétera. Otra anécdota. 4 de mayo de 1988, hice una convocatoria en el Salón de Pleno y un evento de Mairena, miércoles lloviendo y jugaba la selección española de fútbol, y el Salón de Actos de Pleno de Mairena, que no es chico, estaba así de empresario, no cabían, yo me quedé impresionado, de verdad. Todavía no se habían hecho las inversiones y todo lo demás, pero ya... Yo presenté la idea. No me dejaban salir. Y alguna otra administración que estaba ahí representada, lo que necesites, lo que quieras. Y yo, tranquilo, espera un momentito que lo vamos a pensar, vamos a ver cuánto sí, cuánto no. Y salió el PISA. Y salió. ¿Sabéis por qué salió? Por la idea que yo tenía de que había que hacer algo. Y porque vi que había una gana, una necesidad. Allí había muchos empresarios, la mayor parte de Sevilla, dicho sea de paso. Por eso digo que separar Sevilla del área metropolitana a veces es difícil. Bueno, voy a ir avanzando un poquillo. Bueno, ya lo he dicho antes. Y vamos ahora a decir 4 cositas de la administración autonómica y de la administración central, ¿no? Ahí hay, en mi opinión, con esa idea que he dicho de que lo que tienen que hacer es facilitar la tarea de todos, evidentemente la medida más importante de todas, desde luego, es acabar con el exceso de burocracia que hace que prácticamente en este país no sea posible poner en marcha algo, verdaderamente alguna iniciativa empresarial cuesta la propia vida, pero lo que es más elemental, eso, que yo ponga una instalación de agua caliente sanitaria en mi casa. Entonces, bueno, te llega, como te toque un funcionario municipal, de eso de así, ni el alcalde ni nada, es que no la pones, vamos, que no la pones, ¿no? ¿Puedo contar una anécdota, no? Es que es mi mujer, que está allí. Yo tengo en mi casa una instalación de energía solar, no una, tengo, en fin, bastante, como os podéis imaginar, ¿no?
acogiéndome a la ley rigurosamente, rigurosamente. Pues llegó la arquitecta municipal a controlar, bueno, la arquitecta municipal y tres técnicos, uno de la administración autonómica, otro de la administración central y otro del ayuntamiento, a mi casa a ver si aquello cumplía lo que tenía que cumplir. Casualmente los chavales que vinieron habían sido alumnos míos en la escuela, con lo cual, claro, iban encantados de ir a mi casa, ¿no? Pero cuando llegó la arquitecta y se puso a mirar aquello, mi mujer le dice, oye, no le irás a poner pega a la instalación de mi marido, ¿no? No le puso pega, Y no porque yo hubiera sido alcalde ni nada de eso, todo lo contrario, yo había, ¿verdad, don Jaime? Habíamos seguido a rajatabla en mi casa las ordenanzas municipales, esa coma por coma, ¿entiendes? O sea, allí no podía encontrar nada. Pero con la instalación fotovoltaica sí podía ella haber dicho, oye, pues eso causa, se ve mucho desde la calle. Pues si no se ve, ¿cómo le va a entrar la energía solar y cómo va a funcionar, ¿no? Digo yo. Una instalación de energía solar que no era el sol, pues fijaros, ¿no? En fin, la otra cuestión que sería fundamental sería disminuir el número de leyes, simplificarlas. Decretos de energía, no os podéis ni imaginar, es una locura. No hay nadie. Yo digo, me pido con algún jurista o algún economista montar entre todos una tesis doctoral como es debido para entender bien la legislación energética de este país, que tiene narices, Bueno, y hacerlo entendible a los ciudadanos. Yo creo que eso habría que exigirlo, ¿no? Que la gente se entere de las cosas. Perdónenme ustedes los que me dirija, pero es que yo creo, hasta hace poco he sido catedrático de universidad, porque ya también estoy jubilado, pero es que me cuesta muchísimo trabajo entender todas esas cosas de ustedes. Palabra de honor, me cuesta un trabajo tremendo. La declaración de la renta la hacía yo todos los años, la hacía yo en mi casa. Cogía todos los recibos, ta, 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 y hacía. Ahora mismo no soy capaz. Menos mal que mi hijo tiene un amigo que sabe hacerla y el que me ayuda. Yo ya no soy capaz de hacerla. ¿Me entiendes? Entonces, habría que pedirle a las administraciones centrales y autonómicas que simplificaran las cosas, que las pusieran al alcance de los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren defraudar. Habrá sinvergüenzas que sí, evidentemente, y los hay, está claro, para eso están los señores jueces que le pueden poner la mano encima. La inmensa mayoría no, la inmensa mayoría simplemente es que no lo entienden. Bueno, ya voy terminando, en otras instituciones. Bueno, a la universidad está claro, hay que pedirle muchas cosas, La primera de todas, y se lo dice alguien que se ha pasado 46 años de profesor de esta universidad, 46, no son pocos, Hay que pedirle que profundice en sus funciones principales, sin duda. Pero también hay que pedirle que se interese por los problemas reales de los ciudadanos de su entorno. Y eso, le soy sincero, 46 años. Yo en mi universidad no lo he visto. No lo he visto. Y sigo sin verlo. Y mira que algunos rectores hasta han sido alumnos míos y otros compañeros, y he ido a hablar con ellos, me he sincerado, he dicho, oye tío, vamos a hacer algo, ¿no? Por aquí, por esto, por otro. Sí, pero luego, no, y claramente no. Bueno, una propuesta concreta para terminar mi intervención. No podía faltar, evidentemente. ¿Qué es lo que estamos planteando? Planteando la búsqueda de nichos de puestos de trabajo, de nichos de empleo, ¿de acuerdo? En mi opinión, a lo mejor porque estoy deformado por ese tema al que me dedico desde hace mucho tiempo, uno de los nichos de empleo mejores que puede haber en el sur de España es el uso de la energía solar. Y en concreto en Andalucía, otro, el uso de la biomasa para calefacción. Va avanzando, ¿eh? Desde el año 1975 que yo empecé con estas cosas y no había nada, a hoy se ha avanzado tela. Es decir, no quiero ser negativo porque yo veo que se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Y eso hay que reconocerlo. Y hay que reconocer el mérito de todos. En concreto, en Sevilla, ciudad de Sevilla, si solo una parte de las viviendas de Sevilla
337.225 viviendas, una parte de esas viviendas pusieran su instalación de agua caliente sanitaria con energía solar, ¿se imaginan los puestos de trabajo que se crearían? Tenemos fabricantes de elementos de instalación de energía solar aquí, en Sevilla, ¿eh? Instaladores, muchos han tenido que cerrar, etcétera, etcétera. ¿Os imagináis la fuente de puestos de trabajo que eso significa, sobre todo para gente del entorno de los fontaneros? No digamos los ingenieros, porque no hace falta tampoco tantos conocimientos para hacer una instalación de energía solar, no hace falta tanto. Ese empleo de tipo medio, de pequeños profesionales, de pequeñas empresas, eso sería fantástico, en mi opinión. Y otra cosa que está a punto de caer, y que espero que caiga pronto, no voy a decir cuánto, porque ya se está haciendo en otros países vecinos, tan próximos como Portugal. Lo que se llama el balance neto, ¿saben lo que es eso? El que uno puede montar en su casa una instalación fotovoltaica, que ahora son muy baratitas, porque ha bajado mucho el precio de los módulos fotovoltaicos, y toda la electricidad que él produce la consume. La que le sobra se la da a la red, y la que necesita, por ejemplo, por la noche, sin batería, la toma de la red. Y al final del año se hace un balance. Dice usted, yo le he entregado tanto, usted me ha dado tanto, hacemos las cuentas y le pago a tanto. O me paga usted. ¿Me habéis entendido, verdad? Eso en este momento no es posible en España. La legislación lo impide. Estoy convencido que eso va a cambiar en muy poco tiempo. Tiene que cambiar, porque las directrices de la Comunidad Europea lo obligan. Y muchos países de nuestro entorno ya es una realidad. Con lo cual, además, si no se hace, evidentemente nos quedaríamos atrás desde ese punto de vista en esas tecnologías. Eso que pone la anécdota de la central de Punta del Verde es una anécdotilla también, la tercera ya, pero que me golpeó bastante. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que querían montar una central de ciclo combinado de gas natural aquí en la Punta del Verde. Muchos amigos míos muy progresistas, ¿verdad, Jaime? Se oponían. Y yo, que soy contrario a los combustibles fósiles, sin embargo, estaba a favor de que pusieran esa central ahí. Es lógico, ¿no? Si los sevillanos consumen 700 megavatios de electricidad, resulta que produce 9. ¡9! Este, pues, es muy poco razonable el que usted se oponga a que en su término municipal le pongan un dispositivo de generación de electricidad. A mí, por lo menos, me parece un escándalo social el que los sevillanos se opusieran a aquella central. Eso sí, cuando se la llevaron a la Punta del Sebo en Huelva, no se opusieron. Y con eso yo ya pues termino. No voy a entrar en muchos detalles de eso por aquello de cumplir, pero sí voy a terminar con mi conclusión. El asunto es de todos. Y es hora de que los sevillanos espabilen. Espabilen. Y no le echen la culpa de todo a los demás. Y exijan a sus administraciones que cumplan con sus responsabilidades. Esa es mi conclusión. Muchas gracias. Sí, nuestro siguiente invitado es Francisco Pérez Camacho, que es presidente de la Fundación Claves del Sur y es experto en reorientaciones de negocio, reconversiones y planes estratégicos. Probablemente del tema de la energía solar y de cómo se apuesta por unos sectores y luego se desapuesta y cómo se le veía antes a sentir alguna vez y negar con la cabeza, supongo que tendrá mucho que decir. Sí, a lo mejor tengo algo que decir, sí. Buenas noches. Tenía apuntado que tenía que decir buenas tardes, pero ya es buenas noches. Es un placer para mí estar aquí entre amigos y sobre todo gente interesada en tratar de buscar un futuro mejor para su tierra. Doy las gracias a la gente que lo ha organizado
Y yo no tengo costumbre de venir a estas cosas, no sé prepararme los papeles y por otra parte tampoco tengo mucho tiempo, ¿no? He apuntado una serie de notas que las he ido haciendo por ahí por los aviones y bueno, iré reflexionando. La motivación fundamental por la que yo he aceptado esta vez la invitación es porque después de mucho tiempo de litigios aquí en los juzgados de Sevilla, en concreto 20 años, pues finalmente tuve la gran suerte de que me tocara la sección tercera de la audiencia de Sevilla, y presidida por don Ángel Márquez, y tuvimos un juicio que duró 6 meses. Eran sesiones de 2 días a la semana, 4 horas. Yo, que era el testigo principal, el testigo de cargo, tuve que estar 10 días, fueron 10, 10 días, es mi abogado quien lo llevó, 10 días, 4 horas todos los días, es decir, 40 horas declarando. ¿Vale? Bien, después de muchas batallas, dictaron una sentencia y se reconocieron una serie de hechos. Una serie de hechos que determinaban pues que unos sindicalistas, un financiero y un jurista, en cooperación con determinados funcionarios y altos cargos de la administración, bueno, pues desapareció un dinero que tenía que estar dirigido a unos jubilados de una empresa que se reconvirtió, que en concreto, que también era otra motivación por lo que estoy aquí, se llamaba ISA. O sea, que el nombre no lo han inventado ustedes, el nombre ya estaba puesto, porque esa empresa, cuando yo fui a ella, que fue en el 86, tenía 50 años de historia. Por tanto, bien, entonces, los derechos que se han reconocido en esa sentencia, que son importantes, varios lo sabe mejor, pero... Y yo a veces me confundo con las cifras, porque a veces hago trabajos muy complicados de muchas cantidades y cantidades grandes, y luego voy a una empresa más pequeña y me confundo. Pero bueno, en dinero de antes de pesetas, pues son aproximadamente unos 500 millones de pesetas. Todos esos derechos se han cedido por parte de las empresas que yo presidía y titulaba, se cedieron en su día a una fundación que se iba a constituir. Entonces, la fundación se ha constituido antes del juicio, por supuesto, y se cedieron todos esos derechos, los del resultado del juicio, y la fundación se llama Fundación Claves del Sur. El nombre tiene, cuando yo diga cuál es el objeto social, verán ustedes por qué se llama así. De manera que yo he cedido todos esos derechos que podrían corresponderme y los he cedido a esa fundación, y ahora estamos en el proceso de constitución del patronato definitivo, porque tenemos un patronato provisional. Aprovecho aquí para decir que buscamos buenos patronos, necesitamos aproximadamente 8 o 10 patronos y necesitamos un buen presidente, porque yo, que soy el socio fundador, lo que quiero es que sea una fundación absolutamente independiente, del primero, de mí, ¿vale? Yo, cuanto haya un presidente nuevo, yo dejo de serlo. Y el objeto de esta fundación es lo siguiente, yo los voy a leer y esta muchacha tan guapa va a ir poniendo los apartados. En primer lugar, lo que vamos a hacer es dar becas y apoyos. Otorgar becas y apoyos económicos para que se realicen análisis relacionados con la historia industrial de Andalucía, que expliquen las razones de su fracaso en los sectores textil,
siderúrgico y aeronáutico en los que fue pionera. Vuelvo a decir, pionera. Quiero decir que se iniciaron aquí. ¿Vale? Así como de cualquier otro sector económico, como el naval o el agroalimentario, que habiendo alcanzado importancia significativa en Andalucía, se ha perdido. ¿Vale? Eso es lo que queremos hacer en primer lugar. Becas y apoyos para analizar todo eso. ¿Por qué, si la industria de esos sectores empezó aquí, por qué no existe? ¿Por qué no está? Cualquiera que se le pregunte, ¿y el textil dónde nació? Pues en Cataluña. ¿Y la siderurgia? Pues en el País Vasco. ¿Y la aeronáutica? No, en Madrid. Pues no es verdadero. Nació aquí. Y aquí se perdió. Debieran preguntarse los andaluces, ¿por qué? ¿Por qué se ha perdido? Tenemos otro asunto que queremos hacer y es, nosotros queremos que se hagan estudios, que se realicen actividades dirigidas a captar oportunidades de futuro para Andalucía en sectores de tecnologías avanzadas y en ámbitos internacionales, en mercados internacionales. Entendemos que de lo que se trata es de internacionalizar la economía andaluza. Hoy el mundo es global y si no se piensa en global, es absolutamente imposible que alguna zona de un país determinado se desarrolle. Nosotros queremos pagar estudios, a aplicar ese dinero que hemos ganado, y a pagar estudios para que se busquen oportunidades de futuro para Andalucía, a buenos profesionales y demás. Luego, queremos hacer otra cosa, y esto, para eso, la Fundación lo que tienes que hacer es trabajar y formar gente que se dedique a promocionar lo que queremos hacer. Como vosotros, por cierto, que me contaba antes Pavón, un poco cómo ellos conectan con la gente. Nosotros queremos hacer una cosa similar, pero en concreto lo queremos hacer con los chicos. Nosotros queremos promover entre los jóvenes andaluces la cultura de la responsabilidad, del esfuerzo y la perseverancia para conseguir los objetivos y procurar que estos objetivos estén impregnados del compromiso con sus conciudadanos, y en especial los menos favorecidos, y también, naturalmente, con el bien común en general, y además que eso esté afianzado en el amor a su tierra, en el amor a Andalucía. Eso es lo que queremos promover entre los jóvenes. Iremos en los colegios y haremos actividades para que todo eso sea así. Afortunadamente, a mí me dan ustedes envidia. Ustedes tienen un himno maravilloso que cuando yo estaba por aquí, luego contaré, en fin, cuando estaba, se empezaba a cantar y era ilusionante, era maravilloso. El himno que ustedes tienen es maravilloso. Pero yo creo que poco a poco se va olvidando y creo que ya seguro que los jóvenes no se saben el himno de su tierra. Es necesario que esos jóvenes aprendan a querer a su tierra, a sentirse orgullosos de ella y a saber que verdaderamente solamente se desarrollará esta tierra si ellos la quieren y si ellos luchan codo a codo por buscar un objetivo común, mejor, digamos, para ellos mismos y para sus conciudadanos. Y luego queremos también hacer otra cosa y es, como decía, unos jubilados salieron perjudicados porque alguien se llevó un dinero que no le correspondía y sobre todo las viudas se vieron perjudicadas. Nosotros queremos, en la medida de que podamos, pues todas aquellas personas que se sintieron perjudicadas por la aplicación incorrecta de ese dinero, o bien personas que quedaron despedidas y que ahora ya no tienen trabajo y que no acaban de encontrar y que no encontrarán nunca, pues bueno, en la medida que podamos, y a juicio siempre del patronato, no de mí mismo, sino del patronato, que en realidad, como digo,
lo que buscamos es que haya gente de prestigio y comprometida con su tierra y un buen presidente, pues que decidan ellos cómo se aplica el dinero. Bien, esta es, digamos, la razón más importante por la que yo estoy aquí, para decirles que yo, que soy manchego, que pasé 15 años en mi tierra, después pasé 14 en Cataluña, luego estuve 17 aquí y ahora llevo 17 en Madrid, aparte de unos años en el extranjero, a caballo de unas cosas y otras. He perdido hilo. Bueno, que soy manchego y demás. No soy andaluz, pero sin embargo vine aquí, estuve haciendo un trabajo que era importante para Andalucía, muy importante para Andalucía, tanto que en aquellos momentos Andalucía era la comunidad autónoma en España hegemónica en la industria auxiliar aeronáutica y comunidades autónomas como Cataluña no significaban nada, por supuesto Castilla no significaba nada y el País Vasco tampoco. Hay una gran empresa ahora que se llama Gamesa, que realmente cotiza en bolsa y es importantísima, es una filial de Iberdrola y demás, que ellos tenían envidia de nosotros y quisieron comprarnos lo que nosotros habíamos construido. Y contaron con el apoyo de un consejero de economía estúpido que Andalucía tuvo la mala suerte de que le cayera encima. Y destruyeron todo lo que habíamos creado. Quisieron comprarlo, yo no se los vendí y entonces se destruyó. Eso liga mucho con algo que, digamos, que de las notas que había tomado para hablarles a ustedes. Miren, yo sé algo de empresas, sé algo. En realidad sé algo porque he vivido las empresas desde todos los lados. Mi primer contrato de trabajo... Me voy a quitar las gafas porque como no lo sigo, no me hace falta. Mi primer contrato de trabajo fue cuando tenía 15 años, cuando llegué a Barcelona. Y desde entonces he trabajado en la industria o relacionado con la industria. Conozco las empresas desde todos los lados. Fui pinche y fui director. Fui responsable de producción y he sido presidente de consejeros delegados, he sido presidente de grupos industriales, he presidido para Andalucía seguramente el consejo de administración más poderoso que jamás haya tenido una industria en Andalucía, jamás. Es más, podía pelear con cualquier consejo de administración que hubiera en España. O sea, tenía a Punset, tenía a Echevarría, tenía a Vega de Oseoane, tenía al representante de Fiat, tenía al representante del Banco Hispanoamericano. Es decir, eran el Banco Hispanoamericano en aquellos momentos era el primer banco de España. Aircross era la primera empresa española y su presidente era mi consejero. No mi consejero, el consejero de una empresa que trabajaba por encargo del Parlamento para desarrollar Andalucía. Y todo eso se perdió. Bien. Pues yo he presidido esa empresa, la constituyó y la desarrollé. He presidido empresas, he presidido una empresa de defensa. Ahora diré algo sobre lo que decía Valeriano. Presidí una empresa de defensa que aquí se sabe poco en España, pero es la que controla todos los satélites que NASA tiene fuera de la órbita de la Tierra. Todos los satélites que NASA, la agencia del espacio americana, tiene fuera de la órbita de la Tierra, se controlan desde Madrid en cooperación con otra estación de seguimiento que hay en California y otra que hay en Australia. De manera que cada vez que una estación suelta un satélite, lo está controlando 8 horas,
lo suelta y lo coge, lo suelta Australia, lo coge Madrid, lo suelta Madrid y lo coge California. Eso es la red del espacio profundo. Y todos los satélites que NASA tiene fuera de la órbita de la Tierra se controlan desde ahí. Bien, pues yo he presidido esa empresa. El presidente de NASA, bueno, mejor dicho, España firmó un acuerdo en el año 1965 para eso, para constituirse en parte de esa red. Los satélites y las operaciones estas, las misiones de a la Luna, se controlaban en parte desde Fresnedillas, desde Robledo de Chavela, ¿vale? De manera que desde entonces hasta ahora estamos en cooperación con NASA. Bien, yo he presidido la empresa que hace eso. Cuando yo llegué a esa empresa, era en el 97, solamente había venido una vez, desde el 65 hasta el 97, solamente había venido una vez un administrador de NASA, un presidente de la NASA. Entonces, yo entendí que era muy importante que el presidente de NASA viniera a España. Y entonces organizamos un evento, bueno, le invité, en fin, y lo traje, finalmente lo convencí y vino con todo su equipo y demás. No es fácil para alguien que trabaja en la administración americana pasarse varios días en un país fuera de Estados Unidos. Sobre todo si tiene que estar un fin de semana fuera. Eso la administración americana no lo permite. Aquí la administración, los funcionarios, pues, y no solamente los funcionarios, sino también los que dirigimos empresas y demás, aprovechamos a veces nuestros viajes pues para ponerlos en viernes o en un lunes, y, ¿no? Y entonces pues aprovechamos y de paso hacemos un poco de turismo, ¿no? Bueno, esto en las empresas privadas aún es tolerable, en la administración no debe tolerarse, pero sucede. En la administración americana eso no puede suceder. Sin embargo, este hombre vino, ¿vale? Y lo tuvimos por aquí 4 o 5 días y obtuvimos una cosa a cambio, y es se montó un centro de astrobiología conectado con la NASA en Madrid. Es el único centro de astrobiología, el único centro que hay fuera, digamos, de Estados Unidos, conectado con la red de NASA. Bien, todo esto lo digo porque hablaba el alcalde, a quien le quiero mucho porque me casó en 1991, era al principio de cuando se empezaba a casar uno en el ayuntamiento, y entonces yo fui a verle y le dije, oye, tú eres el representante del pueblo, ¿no? Sí, bueno, pues muy bien, yo me quiero comprometer con mi mujer delante del pueblo y por tanto tú me casas. Y bueno, y él me casó y desde el 1991 no le había visto hasta ahora y me ha dado mucha alegría verle. Pero bueno, él decía que se reunió con los envasadores de las aceitunas de mesa y para tratar de ver cómo se resolvía un problema ecológico, y al mismo tiempo se dio cuenta que realmente no podía atacar a eso porque podría, de alguna manera, conllevar un perjuicio para la actividad en su municipio. Pues yo voy a decir cómo esos mismos, que yo conozco, por cierto, realmente se beneficiaron de algo que es muy importante, que son las cuestiones estructurales. Los negocios que aparecen, digamos, por las actividades de los propios gobiernos. Ustedes, seguro que la gran mayoría no sabrá, pero España en un momento determinado compró 82 aviones de combate a los americanos. Eso nos costó un montón de dinero. Nos costaron en aquellos momentos, que era en el año 82, 300.000 millones de pesetas. 300.000 millones de pesetas ahora es muy poco dinero, pero entonces era muchísimo dinero. Era la venta, la compra mayor que se ha hecho en España, de la compra de Estado mayor que se ha hecho en España. Y seguramente la más grande que se ha hecho jamás. Entonces, lo que se pactó con ellos
fueron varias cosas. Uno, que nosotros comprábamos los aviones, pero ellos tendrían que darnos a cambio el mismo importe que nosotros les pagábamos, ¿vale? Era como una especie de préstamo y demás. Nos tenían que dar unas compensaciones. Bueno, dentro de las compensaciones había tecnología, había compra directa y había, por otra parte, ayuda para que determinadas empresas y determinados productos españoles se pudieran vender en Estados Unidos. Pues, y se abrió, dentro de esas ayudas, se abrió una cosa que se llamó el programa de compensaciones y el programa FACA, el programa de compensaciones de esta compra de los aviones del Estado, de combate, quiero decir. Y dentro de eso, algunos olivareros y otras gentes, el calzado, etcétera, pudieron, el vino, determinadas cosas, pudieron encontrar mercados internacionales, en este caso en Estados Unidos, y los propios Estados Unidos, las empresas que nos vendían, digamos, estos sistemas de armas, pues nos ayudaron a colocar los productos en mercados distintos a los de los Estados Unidos. Quiero decir que en realidad lo que se hizo es buscarles a estas empresas mercados internacionales, porque no puede ser que las empresas, igual que las personas, como dice el alcalde, que estoy muy de acuerdo con él, se miren el ombligo. No se trata hoy, mucho menos que antes, pero hoy, no se puede mirar un mercado local. Si tú miras solamente un mercado local, no tienes posibilidades de vivir. Puedes vivir un tiempo, a lo mejor, ¿no? A lo mejor. A lo mejor la gente de tu zona haces un buen pan y te lo compra. Bueno, muy bien, de acuerdo. Y llegarás muy, muy, en fin, muy cerca, no te desarrollarás. Tienes que pensar en globalidad. Y por tanto, pensar hoy en globalidad significa, al mismo tiempo, pensar en alianzas. Y pensar en alianzas significa que tú tienes que saber cuáles son tus fuerzas, cuál es tu hecho identitario, que te permite poder aliarte con otro en igualdad de condiciones. No es que tú eres igual que el otro, es que eres diferente que el otro y le das una complementariedad. Porque hoy solamente las grandes multinacionales pueden acometer los mercados de una manera independiente y globalizada. Pero eso, hay muy pocas grandes multinacionales en el mundo, aunque parece que haya muchas. Las empresas pequeñas, los creadores pequeños de pequeños negocios, también pueden pensar en globalidad, lo pueden hacer sin ningún problema. Lo único que tienen que hacer es buscar cuál es su fuerza identitaria y buscar dónde está la complementariedad y hacia qué mercado se quiere dirigir, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, yo hace unos años recuperé una empresa que se estaba liquidando. Era una empresa de la automoción. En el año 88, en el año 2008, como todos sabemos, vino la crisis, el sector de la automoción se hundió y la propia General Motors entró en crisis y podía haber desaparecido si el gobierno americano no le ayuda. Entonces, lógicamente, las empresas suministradoras de estas empresas grandes que construyen coches, pues también entraron en crisis. Había una empresa en España, pequeña, familiar, que cayó en crisis, como todas. Y tenía una peculiaridad. Tenía 80 años de historia, tenía tecnología, muchas patentes, muchas. Era proveedor estratégico de Ford, uno de los 40 proveedores estratégicos de Ford, solo porque era muy eficiente y fijaba los precios por abajo de determinados productos, que son productos de seguridad, porque lo que hace son columnas de dirección para los automóviles, ¿no? O sea, donde se engancha el volante y demás, ¿no? Entonces, esa empresa se iba a liquidar y alguien, en fin, vino al despacho en donde yo era el director general a decir que teníamos que salvarla porque tenía interés para la economía nacional. Y bueno, fuimos y la recuperamos. Encontramos un acuerdo con los acreedores y demás y la recuperamos. Bien, por el camino, lo que ha pasado con esa empresa es que, claro, es una empresa familiar,
el sector de la automoción es global y tu cliente lo que te exige es que tu programa, o sea, tu producto se adapte a su programa, y su programa es global, es el mismo para América que para Europa que para China, con pequeñas variaciones, para Asia quiero decir, dentro de Asia, China obviamente. Entonces, si tú realmente no le suministras a ese cliente un producto para todo, para esas tres regiones, es imposible que te siga comprando. Más tarde o más temprano tú vas a desaparecer, te va a poner en vía muerta y en los programas nuevos nunca estarás. Y por tanto, tu empresa tiene los días contados. Pero claro, ¿cómo puede una empresa pequeña convertirse en global? Pues una empresa pequeña se puede convertir en global si es capaz, digamos, de aliarse con otras. ¿Y cómo se puede aliar? Pues veréis, con esa empresa lo que estamos haciendo es muy simple. Esa empresa tiene tecnología, esa empresa tiene homologación, esa empresa es un proveedor directo de Ford y de otros constructores de automóviles, pero lógicamente lo hace en Europa. Pero ellos exigen que sean globales. Entonces, lo que hemos hecho es aliarnos con unos mexicanos. ¿Por qué unos mexicanos? Pues porque tienen un tratado de libre comercio con los americanos y porque están muy cerca de Detroit, que es donde se toman las grandes decisiones en la automoción. Y entonces tenemos que elegir un país que domine la región americana, la región de América, y ese país no es otro para nosotros que México, por distintas razones que ahora tampoco quiero hacerlo muy largo. Bien, y nos tenemos que aliar con ellos. ¿Por qué nos aliamos con ellos? Pues porque ellos tienen, hemos buscado un grupo industrial muy potente que tiene mucho músculo financiero y mucha solidez industrial. Y puede rápidamente crear una empresa grande para suministrar lo que a continuación diré. Y también vamos a China. ¿Por qué vamos a China? Pues porque realmente Ford está en China. Y necesita que también que se le suministre allí. Pero bueno, ¿y cómo vamos a suministrar desde aquí? No, es imposible, porque China no permite que se haga eso. Tienes que constituir una empresa allí y tienes que suministrar directamente desde allí. Entonces, pues ¿cómo lo haces? Pues hay que aliarse. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que no tienen los mexicanos? Pues nosotros tenemos tecnología, tenemos homologación, tenemos el proceso productivo. Lo que no tenemos es dinero bastante como para poner una industria, o sea, en fin, hacer las inversiones para hacer una gran industria. ¿Y qué es lo que tienen los chinos? Pues los chinos lo que tienen es un mercado copado, lo tienen cogido, y tú no puedes entrar allí si los chinos no te lo permiten. Tienes que entrar, pero tienes que entrar con cuidado, porque si entras con tu tecnología directa, inmediatamente te la van a copiar, ¿vale? Entonces, hay que buscar otra alianza, y es una alianza intermedia. Por eso te decía, no, es que voy a Taiwán. Sí, voy a Taiwán, porque necesito aliarme con un chino de Taiwán que tiene una empresa en China continental, porque hay que suministrar directamente desde China, ¿vale? Pero te tienes que aliar con el taiwanés, que sí que respeta la concepción capitalista de la economía. Si te vas a China, lo tienes todo perdido. Bien, pues todo esto es importante, digamos, que se tenga en cuenta. Y eso tiene ligazón con algo que yo quiero decir aquí. Miren, cuando yo vine aquí a Andalucía, era el 80, por aquí se empezaba a correr la idea aquella tan famosa de que se quería convertir Andalucía en la California de Europa. Bueno, yo creo que era una idea muy brillante, francamente, lo digo. Y creo además que era siempre, digamos, en mi opinión, ¿no? Igual que cuando yo voy a una empresa y trato de recuperarla, tengo que poner objetivos a largo plazo y concitar a la gente en el esfuerzo y para que comparta ese objetivo, con independencia que tengan criterios diversos, porque no es lo mismo un trabajador de línea que un directivo, ¿no?
es diferente. Entonces, los tenemos que agrupar en un objetivo a largo plazo para que, sin que nadie pierda su especificidad concreta, todo el mundo reme y vaya en la misma dirección, ¿no? Pues bueno, pues a mí aquel objetivo me parecía francamente bueno, ¿no? Y claro, el problema está en que los políticos en general, no unos ni otros, los políticos en general, hacen frases brillantes, luego las llevan a los periódicos, las llevan a la televisión y todo eso se va repitiendo, se va repitiendo. Y los ciudadanos en general vamos y nos creemos esas cosas que nos dicen los políticos. Entonces, a veces los políticos lo que hacen es que tienen ideas brillantes y ponen gente a trabajar para hacer un plan estratégico para llevarlas a cabo. Y pocas veces lo hacen, pero a veces lo hacen. Claro, hay un problema si solamente hacen el plan estratégico, que es de una idea brillante. Hay un problema, y el problema es que se necesita aplicar ese plan estratégico. Entonces, aquí yo no quiero decir que no quiero decir lo que tienen que decir los que tienen que estudiar por qué Andalucía ha perdido esos sectores que, en los que empezó, pero aquí hay uno de los problemas que yo veo, es que no se tiene visión de largo plazo, porque la visión de largo plazo va ligada con la industria. La industria requiere constancia, requiere saber corregir los errores, porque los errores se cometen. El que crea que pone un negocio y que es que lo acierta todo, está absolutamente equivocado, comete errores. Y entonces no le pueden exigir la administración, cuando le apoya, que lo acierte en todo. Ahora, desde luego, lo que no puede hacer nunca la administración, lo que no pueden hacer nunca los políticos de ningún tipo, sea quien sea, es que si hace un plan estratégico, luego ponga a alguien a llevar, a implantar, a implementar, que se dice ahora, ¿no?, a ejecutar ese plan estratégico, a alguien con mentalidad cortoplacista. Porque si pones a alguien a ejecutarlo de manera cortoplacista, pues evidentemente tu fracaso está asegurado. Porque lo que tienes que hacer es tener tranquilidad, lo que tienes que hacer es ser coherente con un plan estratégico. Un plan estratégico significa largo plazo, no significa corto plazo. Déjame que ponga un ejemplo, sí. Y si queréis pasamos a preguntas. Sí. Bueno, yo puedo terminar, pero sí. No, me gustaría porque terminar de un... Bueno, dime, dime. Sí, no, porque creo que por conectar lo que te comentaba antes, un poco de broma, pero que cómo te veía a sentir o negar cuando hablaba Valeriano, por ejemplo, del sector de la energía solar y en general de las energías renovables, que creo que puede ser un ejemplo de esas apuestas cortoplacistas, porque... ¿Sí, ahora? Sí. Sí, citaba Valeriano la energía solar... ¿Por qué no te vienes aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí está? Sí, sí está. Vale. Citaba Valeriano anteriormente la energía solar y a mí me viene a la cabeza cuando hablas de sectores estratégicos por los que se apuesta y en pocos años cambia la legislación, cambian las prioridades del gobierno de turno, cambia y de pronto municipios enteros que han apostado por dedicar sus terrenos, por dedicar todos sus esfuerzos, por favorecer un sector concreto que nos dijeron que creaba empleo y que además una serie de beneficios medioambientales y de otro tipo, y de pronto se produce un cambio de criterio y parece que todo ese trabajo se echa en saco roto. Veréis, yo voy a decir una cosa, es por introducirlo y luego respondo. Mirad, uno de los graves problemas que existe cuando hay que arreglar alguna cosa o cuando hay que hacer un plan de futuro es confundir lo que está en primer plano con lo que es principal. Cuando yo era joven eso le llamábamos contradicción principal y contradicción en primer plano, ¿no?
Yo esto enseño así a mis hijos, los enseñaba cuando eran pequeños. Les decía, mirad, entonces estábamos en Granada, y decía, vosotros veis ese monte, ¿no? Esa montaña y tal, esa sierra. ¿Sabéis cómo se llama? Sí, el Veleta. Bueno, pues eso significa que es el que está en primer plano. Pero ese no es el pico más alto de esta sierra. El pico más alto es otro, que se llama el Mulhacén. Dicho de otro modo, una hormiga, vas a tirar una foto, se te pone delante, le vas a tirar una foto a un elefante y te tapa el elefante. ¿Vale? Eso es que está en primer plano, pero no es lo principal. ¿Vale? Pues eso es un poco lo que pasa algunas veces con decisiones que adoptan los gobiernos o decisiones que adoptan los inversores y demás, que tratan de hacer negocios de corto plazo como si fueran negocios de largo plazo. Mirad, yo conozco algo de qué ha pasado con las energías estas fotovoltaicas y demás. Eso ha ocasionado al Reino de España un perjuicio enorme. No digo yo que esté en contra de esas energías, yo no digo nada, no. Pero quiero decir que si es una energía que tienes que subvencionarla y dictas una norma y reclamas, o sea, de que la vas a subvencionar durante no sé cuántos años, y reclamas a los inversores extranjeros que inviertan en todo eso, claro, lo que no puede suceder es lo que a continuación ha sucedido en España, que una ley que protege las inversiones, no solamente de los españoles, sino de los fondos extranjeros. Claro, lo que no puede ser es que luego vengas y con otra ley des un carácter retroactivo y anules esa ley. Bueno, esto nuestros amigos ponentes, sobre todo el primero, sabe más de todo eso. Pero hay una cosa que está clara y es que si un inversor ha hecho una inversión a 20 años, a 10 años, y cuando lleva 5, que aún no ha amortizado su inversión, vienen y le cambian y le dicen que ahora ya esa inversión, esa producción de energía, ya no va a tener la subvención que rigió su toma de decisión, evidentemente ese fondo se enfada y se va de aquí. Y en un momento determinado, un fondo, otro fondo, otro fondo y otro fondo se van de aquí y entonces nosotros tenemos una crisis de deuda. ¿Vale? Claro, todas estas cosas hay que preverlas. No se pueden dar bandazos y no se pueden hacer negocios, digamos, estructurales con mentalidad circunstancial. No hay que confundir lo que está en primer plano, lo que es accesorio, de lo que es principal. Y eso es importantísimo para todos los ámbitos de la vida. Sin enredarme mucho, pero les voy a decir una cosa que es muy... Bueno, para mí es importante también se lo enseñé a mis hijos. Yo, la primera vez que fui a Japón, hace ya muchos años, lo primero que me encontré pues allí fue una gran sorpresa. Me encontré un mapa mundi que no acababa de comprender. ¿Y por qué no lo acaba de comprender? No sé, me llamaba mucho la atención. De pronto me fijo y veo a Japón en el centro de ese mapa mundi. Era un gran mural y Japón en el centro. Pero claro, yo siempre estaba acostumbrado a ver Europa en el centro. Bien, pues eso es el ombligo del mundo. Lo que decía nuestro alcalde. Andalucía, Sevilla, España, no es el ombligo. Europa no es el ombligo del mundo. El mundo es global. El mundo es global. Y aquel que crea que estando aquí, mirándose su ombligo, va a resolver su futuro, está absolutamente equivocado. Por eso estoy absolutamente en contra, absolutamente en contra. Lo digo con mucha virulencia, de estos chicos que tienen 25 años y con los padres y las madres que ven que sus hijos se tienen que ir al extranjero a buscarse un trabajo, a buscarse un mejor futuro y demás, y están disgustados. Y yo sencillamente no lo comprendo, no lo comparto. Mire, el futuro de un chico que se queda en una tierra tan pequeña como esta, que no se va por el mundo a ver cómo viven otros, es muy limitado. Y aunque sea un chico brillante, poco a poco se irá extinguiendo. Es como una gran semilla, una semilla maravillosa. Sí, estupendo, pero si la tierra está agotada, no va a dar fruto.
tiene que irse al extranjero. No le va a pasar nada, al revés. Va a ver cómo viven otras gentes, cómo perciben la vida otras personas. Y va a hacer otra cosa, va a triunfar. Y si no triunfa, no va a fracasar, porque va a volver a esta tierra y va a volver mucho más libre, mucho más hecho, mucho más duro. Y además, oiga, que se va con red, que se va con el apoyo de su familia, que muchos están titulados, que muchos saben Francisco. El idioma, que muchos tienen trabajo cuando se van de aquí. Sí. Pero sí es que la gran mayoría de los chicos... Vamos, no digo a, pasar, la, vamos bueno, a pasar a las bueno, la preguntas. Sí, perdonad. Que tenemos muchas preguntas interesantes y por pasar directamente, me llama la atención por lo directa que es, que me piden que le pregunte al juez y al inspector de Hacienda por la amnistía fiscal. Y me dicen directamente cuáles piensa que serían las medidas más adecuadas para impedir una nueva amnistía fiscal. O sea, que directamente se posiciona en contra de esa amnistía. ¿Cuál habría que ser la...? Bueno, realmente amnistías fiscales hemos tenido efectivamente varias, que se aprobaron primero por el Partido Socialista, aprobó hace que fueron dos, y luego tenemos la amnistía fiscal o la recuperación del año 2012, que nosotros hemos criticado muy duramente, porque pensamos eso, aparte de que no se consiguió el resultado que se pretendía de recaudación de deuda, supone un mazazo para la conciencia fiscal de la gente, ¿no? Aparte, se han producido otras amnistías encubiertas, ¿no? Que no están tan claros, pero sí se han podido producir algún tipo de amnistía fiscal. ¿Cómo habría que prohibirlo? Pues el tema es que se aprueba por ley, o sea que tendría que ser una ley, simplemente podrían volver por una ley a aprobarla, tendría que ser en la Constitución. Es una cuestión de voluntad política, de no poder ceder, no poder ir a atajos, por lo que decía, hay que luchar contra el fraude, hay que, es una batería de medidas las que son necesarias, pero no podemos acudir a atajos, y no podemos acudir a un atajo de amnistía fiscal. Preguntan para el juez. Dice, en relación con el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ¿qué opina de que el único partido que ha renunciado a ocupar un sillón que se le había ofrecido haya sido Unión de Progreso y Democracia? Bueno, pues es una raya sí. En el agua. Sí. Es cierto, es el único que efectivamente en este último consejo no ha querido participar del reparto de cromos. Normalmente en este y en los anteriores consejos el reparto era PP-PSOE y había alguna migaja para Izquierda Unida, para CiU y para PNV. Los únicos que, a mi juicio, han tenido la dignidad suficiente de no intervenir en este reparto de cromos ha sido UPyD, efectivamente. Creo que han actuado con dignidad y con honestidad. Y una pregunta también vinculada al nombramiento de los jueces. ¿Con qué criterios se nombrarían por parte de jueces y magistrados en caso de que volviera esa... Pues muy sencillo. Yo no veo por qué el temor a que sea un voto democrático. La idea que tenemos desde nuestra asociación y de otras asociaciones de jueces es sencillamente que esos 12 vocales judiciales sean elegidos democráticamente, voto secreto, y cada juez un voto, sencillamente. Habría unos programas, cada vocal o cada persona que se quisiera postular a vocal presentaría una serie de programas y habría una elección con mesas electorales o con una mesa, serían mesas probablemente por provincias, pero básicamente la elección de un juez, un voto. Y democráticamente los que más votos sacasen serían los que serían nombrados vocales como representantes de los jueces. Es así de sencillo, no tiene más misterio. Una cuestión absolutamente democrática. El tema fiscal también genera varias preguntas. Me dicen aquí que si estaría de acuerdo, entiendo que
para nuestro inspector de Hacienda con que se quitara el impuesto de sucesiones. Consecuencia, dice, dinero que se quedaría en Andalucía y dinero en inversiones que vendría a Andalucía igual a trabajo. ¿Esa ecuación es así de sencilla? Bueno, yo lo que estaba planteando era... Lo que estaba planteando era que hay que darle una vuelta al tema del impuesto sobre sucesiones y donaciones y tratar de armonizarlo a nivel nacional. Es decir, lo que no puede ser es ni tanto ni tan calvo. O sea, que haya una diferencia tan brutal entre comunidades autónomas y que pueda ser de que no pagues absolutamente nada o que pagues aquí, porque estén pagando además clases medias, unas cuotas muy altas, que no tiene sentido, ¿no? Y que está produciendo eso deslocalización de capitales. Deslocalizaciones hay veces que son reales y hay veces que son ficticias. Porque, claro, cuando uno es un rentista, pues puede tener más fácil el poder decir que está viviendo en otro sitio, ¿no? Como tenemos ciertamente algún caso muy reciente aquí en Andalucía, ¿no? Uh-huh. Tampoco una cosa, en la organización nosotros no hacemos planteamientos desde el punto de vista de política tributaria si esto debe aumentar los tipos y tipos, sino que hacemos propuestas técnicas y esto consideramos que forma parte del ámbito puramente técnico. Particularmente yo puedo pensar cada uno lo que pueda pensar, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, como ustedes se dan cuenta, yo soy bastante discrepante con muchas cosas, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados en donde los impuestos son más bajos que en otros. Es un país federal, pero en unos estados, o sea, lo que aquí serían comunidades autónomas, pues son más bajos los impuestos que en otros. Y a mí eso no me parece injusto. A mí eso me parece justo. Porque, en definitiva, un estado es, o una comunidad autónoma, tiene su presupuesto y lo que tiene que hacer es aplicarlo correctamente para el bien de sus ciudadanos. Y lo que tienen que hacer sus ciudadanos es tratar de exigir que efectivamente se aplique de manera correcta. Y si uno tiene una presión fiscal en un sitio determinado y no está contento, pues va a otro sitio. Por eso allí, no sé si ustedes lo saben, pero en realidad muchas de las casas son casas portátiles. O sea, están construidas en madera, que se levantan, se ponen encima de un camión y se elevan a otro sitio. ¿Vale? Eso aquí es inconcebible. Pero, oiga, la gente se va con su casa como un caracol, ¿vale? ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que los impuestos en un sitio son más bajos que en otros y les conviene más. Entonces se van a Texas y trabajan en Texas. Y si realmente allí les suben los impuestos, pues se van a otro sitio. No entiendo por qué una comunidad autónoma tiene que estar obligada a tener los mismos impuestos que otra. Entonces, siempre será que las zonas más atrasadas nunca se van a desarrollar. Y más les digo, mire, yo sé muy bien cómo se hacen los repartos de los fondos, digamos, del gobierno general, ¿no? Mire, si tú no eres un industrial, los repartos de los dineros de las industrias nunca te van a llegar. Aquí, yo sé muy bien que aquí, cuando yo llegué aquí, todos, cuando yo iba a Madrid y hablaba con mis amigos para que me ayudaran a resolver todo este lío en el que me había metido en ISA, todos me echaban en cara lo de los PER, los del PER, y es que los del PER, y es que se cobra el PER, y es que se paga el PER, y no sé qué. Pero bueno, y yo les decía, pero bueno, ¿vosotros qué habláis, joder? Pero ¿cuánto nos cuesta un OSA? ¿Cuánto nos cuesta un OSA? ¿Saben ustedes lo que es un OSA? Un OSA es una mina de carbón que es absolutamente irrentable. ¿Y saben lo que hacían? Que compraban el carbón en Sudáfrica y lo llevaban a Gijón y luego lo traían a la mina y luego lo vendían en la mina. Y esa mina nunca se pudo cerrar, ¿vale? Y allí, cuando se jubilaban los mayores, se metían los hijos. Y hemos estado años y años y años y años pagando. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuántos PER hubiéramos pagado con lo que hemos pagado para un OSA? Y ahora descubrimos que hay gente, empresarios y sindicalistas puestos de acuerdo, que se han llevado montones de dinero. Hombre, no me digan. Mire, lo que tienen que hacer los políticos es administrar bien nuestro dinero. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de pagar lo menos posible y que se aplique bien ese dinero. Pero por supuesto que tiene que haber distinto criterio fiscal. Distinto, absolutamente distinto. ¿Perdona? ¿Estás a favor de los países fiscales? Con lo que estoy diciendo, si cada uno puede imponer la tasa.
Oye, yo no estoy a favor de los paraísos fiscales. Yo estoy a favor... No, un minuto. Yo en lo que estoy a favor... No, yo estoy... No, no, un minuto. Un minuto. Yo he dicho de ciudadanos, no de paraísos fiscales. No estoy hablando de, digamos, de empresas. Estoy hablando de ciudadanos, que es un impuesto como el que se estaba hablando, es de sucesiones, ¿vale? Estoy hablando... Un minuto, perdona, perdona. Estoy hablando de ciudadanos y digo que realmente las comunidades autónomas tienen que tener libertad para tratar de atraer a gente para ayudar a hacer sus desarrollos, porque si no, no puede haber desarrollos en aquellas partes que están subdesarrolladas. Y ustedes, que no yo, viven en Andalucía, y Andalucía no precisamente está desarrollada. Sí, un segundito. Sí, pero bueno, también se puede... Por dinamizar un poquito el coloquio, si había suscitado alguna otra opinión. En cualquier caso, yo continúo para el alcalde. Me gustaría también que nos contara... Ha hablado de la ventanilla única, que es la promesa que yo creo que más se repite a lo largo de la historia en programas electorales y en discursos de los políticos. Con su experiencia de 4 años, ¿por qué no es posible nunca cumplir algo que parece tan obvio y tan evidente y tan dinamizador para un territorio? Hombre, yo fui alcalde hace 20 y tantos años, es decir, yo no me considero alcalde ahora mismo ni mucho menos, ¿no? Pero esa iniciativa no lo puede tomar un ayuntamiento, entre otras cosas, que sería inviable jurídicamente, supongo, ¿no? Y administrativamente, eso lo tienen que tomar... Bueno, no sé, a mí se me ocurre primero desde una administración autonómica hacia los ayuntamientos ponerse de acuerdo, y entre la administración central y la autonómica. Así que yo creo que debe venir un poco de arriba abajo, ¿no? En mi opinión, no de abajo arriba. De abajo arriba, pues bueno, hay quien la ha reclamado, quien lo ha planteado, pero no lo ha conseguido, ¿no? El resultado está en que no lo hemos conseguido. Eso es como el reparto también de los impuestos generales del Estado en las distintas administraciones. Todos los partidos van pregonando que van a llegar al tanto por ciento, y al final siempre se queda todo igual, que es lo que estaba, me parece que el señor jurista pues estaba diciendo, que el Poder Judicial y todo lo demás, todos prometen hacer no sé qué cambio y luego al final no se hace el cambio. Pues en esto tampoco. Hay que seguir insistiendo, yo creo que seguir insistiendo, porque es una de las claves de conseguir un sistema más democrático y un sistema que reparta un poco lo que tenemos. Esa es mi opinión. Y una de las cosas es facilitar un poco a que la gente que quiere emprender actividades pues resulte más accesible, más fácil. Para José Luis García Molina me preguntan, ¿podría asumir la Hacienda el coste de la Seguridad Social? Esto es... pagar las pensiones con impuestos y eliminar las cotizaciones ligadas a los contratos. Una pregunta de calado técnico. ¿Asumir los impuestos? ¿Cómo? Pagar las pensiones con impuestos y eliminar las cotizaciones ligadas a los contratos. Sería... Lo que pasa es que el sistema de la... El micrófono. Vamos a ver, para lo que son las pensiones no contributivas se están pagando con impuestos, con el resto de los impuestos, pero las pensiones contributivas se supone que uno contribuye con las cotizaciones precisamente para sufragar, para recibir luego una pensión. O sea, que existe una... Lo que pasa que es cierto que no es un sistema de capitalización como se está, por ejemplo, en Chile, como un plan de pensiones en el que tú pones un dinero y recibes, sino que es un sistema de reparto. Es decir, con lo que tú aportas, con lo que aportamos los cotizantes, se reciben los que son en ese momento beneficiarios, los jubilados, en la esperanza de que tú en un futuro puedas cobrar una pensión. El problema es el problema de la pirámide demográfica, y ya no solo pirámide demográfica, sino el tema de la cuestión del desempleo, ¿no? Entonces, que pudiéramos pagar con... Entonces, una de las propuestas que comentaba, es cierto que sí decía de disminuir las cotizaciones sociales y trasladar en la...
en favor de la imposición indirecta, con la idea precisamente de favorecer la contratación de trabajadores, ¿no?, para disminuir esa brecha que existe entre el salario que paga lo que le cuesta a un empresario y lo que recibe y lo que va a recibir un trabajador. Y como forma también de la idea también es como forma de favorecer la internacionalización de las empresas, porque el producto que se vende en el extranjero no paga el impuesto ni la imposición indirecta, ¿no? Entonces podríamos vender más barato si parte, porque no soportaría, el producto que se vende en el extranjero no soporta esa carga de las cotizaciones sociales que se ha trasladado de la imposición indirecta, que no la va a soportar porque se vende en el extranjero. Pero el problema que plantea es eso, también de poder afectar al consumo y no es tan fácil. Una pregunta que aporto yo, si me permite, y terminado, me queda una y está. Lo digo al hilo del caso Monedero, que creo que ha estado de actualidad y que ha puesto en evidencia la diferencia que hay entre pagar, tributar como persona, digamos, como empresa o como persona física, ¿no? Lo he escuchado en alguna tertulia, decía, bueno, ¿por qué esa diferencia es tan grande? Y si suavizar esa brecha facilitaría, favorecería o evitaría el fraude, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, bueno, en parte sí, o sea, yo lo he señalado antes, que es decir, la existencia de un tipo impositivo muy alto, unos tipos marginales muy altos en el IRPF, pues lógicamente produce un desincentivo y produce un favorecer el fraude. Lo que pasa es que, bueno, aunque sacas el tema de Monedero aquí, es decir, es un tema en el que se nos ha metido a nosotros, a los inspectores, como consecuencia de la aparición en medios, en La Sexta Noche concretamente, en la que por parte se hacía referencia al aval que había hecho un sindicato, una asociación de técnicos de Hacienda, ¿no? Entonces es un tema que se nos ha metido y sobre lo que nos hemos pronunciado, ¿no? Y en este caso concreto, pues bueno, es que está cobrando, se supone que son unos servicios que se habían prestado de un momento en el que no existía una sociedad, o sea que eso no se puede hacer, no existe uno. Sí, la alternativa, el problema no es solo que claro, cobre no, como no existe una alternativa de, como de sociedad, poder tributar, o sea, de una que forma o poder tributar de otra. Incluso además, cuando existen servicios que se prestan efectivamente por sociedades, por parte de la agencia tributaria, en el ámbito del periodismo, por ejemplo, ha habido muchas regularizaciones por la utilización indebida de sociedades instrumentales. Y en este caso, además, se plantea el problema ese. No existía esa sociedad. Y una última pregunta, que no sé quién se quiere dar por aludido, porque se pregunta, lo voy a leer literalmente porque es interesante. Dice, existe una relación empírica directa entre los saldos bancarios de un territorio y el nivel de empleo. Cuanto más dinero haya en los bancos de un lugar, más empleo hay. La Comisión Europea riega de millones a Andalucía, pero el dinero no se ingresa aquí. Y pone un ejemplo, los 150.000 millones de euros de subvención a Airbus se ingresaron presumiblemente en Madrid. ¿Por qué no se cambian las normas en la Administración para prohibir que las subvenciones no se ingresen en el territorio o se ingresen en el territorio que se supone debe promover? Yo puedo hacer, sí, claro, una pregunta respecto a eso. A quien haya hecho esa pregunta, a mí me gustaría también hacerle otra. Y es que una cosa es el depósito, los dineros que hay o los depósitos que hay en las entidades financieras. Pero la pregunta es, ¿cuántas entidades financieras tiene Andalucía? Pues entonces, ¿qué más da que el dinero esté aquí si al final se canaliza hacia otro lado? ¿Vale? El tema es que Andalucía ni tiene industria, ni tiene entidades financieras, ni tiene peso en las grandes decisiones estratégicas de este país. Cada vez que hay un reparto, Andalucía no tiene nada, ¿vale? Yo puedo hablar de sectores, puedo hablar del espacio, puedo hablar de la defensa, puedo hablar del coche eléctrico, de lo que ustedes quieran. Y preguntemos. Y evidentemente siempre estarán marginados. Entonces, si realmente ustedes no tienen entidades financieras. Mire, recuerdo que había aquí una empresa de electricidad, se llamaba Sevillana, todos la recordarán. Bueno, Sevillana. Hubo un momento en que se decidió en Madrid que Sevillana se iba a integrar en Endesa. Aquí hubo la reacción de la consejería, del gobierno entonces, creo que era Borbolla o no sé qué, y dijeron que no, que Sevillana no se podía privatizar. Bueno, Sevillana le llamaron desde Madrid y dijeron, oye, que te calles, ¿vale? Y Sevillana terminó en Endesa. ¿Vale? Pues eso es.
Las grandes decisiones no se toman aquí. Y para que se tomen aquí, hay que tomar conciencia de que esta tierra, en mi opinión, tiene que tener peso político donde se toman las grandes decisiones. Y si no, da igual si hay dinero o no hay dinero. El dinero que nosotros tenemos, bueno, yo cuando estaba aquí, tenía aquí, y al final yo sé dónde terminaba. Si lo tienes en la Caixa, termina en Cataluña. Si lo tienes en Caja Madrid, pues termina en Madrid. Si lo tienes en el Banco Santander, pues ya sabemos dónde está, ¿no? Bueno, creo que despedimos, para que no me riñan. Y muchas gracias a todos por estar aquí y también perdón porque si no nos hemos ido un poco de hora, pero bueno, creo que merecía la pena. Muchas gracias.